Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo desde la capital del Perú, Lima. Muy bien, señores, hoy tenemos un fantástico y divertidísimo programa, como todas las noches. Bueno, casi todas las noches. Ayer no pude hacer transmisión en vivo porque tuve una importante reunión familiar. Siempre me olvido de poner esto y debo de ponerlo. Ahí está, perfecto, muy bien. Una importante reunión familiar en la cual no pude asistir, no puede asistir aquí. Sí asistí a la reunión, pero no asistí aquí. Muy bien, señores, entonces, hoy día les vamos a hablar principalmente de un personaje de la fantasía, de la imaginación de la niñez latinoamericana, me atrevería a decir. Yo personalmente no lo he visto, pero creo que no lo he visto no porque no lo han pasado en el Perú, sino por un tema de edad. Me da la sensación. Porque sí se ha visto el Perú quizás no en televisión abierta, pero sí en cable y después. En su momento, si no me equivoco, no se vio. Ojo con eso. En todo caso, uno de los personajes más importantes de esa serie ha hecho de que todos los seguidores de este canal sepan lo que es la psicología humana. Todas las personas que asisten a este canal constantemente, que le ponen like a este video, que ya están suscritos a este canal, que comentan en este chat, que son panelistas desde hace más de 8 años que tiene este canal abierto, saben quién es el Eco Loco. Que en realidad su nombre no es Eco Loco, su nombre es el Loco Eco Loco, lo cual me parece mejor aún. Así que al final de ahora, por favor, ya no digan Eco Loco, sino es Loco Eco Loco. Porque dentro de toda locura y genialidad, como dicen por ahí. Pero en todo caso, yo creo que lo que más vamos a aprender del Eco Loco, de lo más que yo aprendo del Loco Eco Loco, es el poder de transferencia humana de su comportamiento, de su imagen, pero sobre todo de cómo se sienten ellos mismos. Hay una conexión entre el odio y el deseo, que se llama, creo yo, proyección. Y eso queda clarísimo. Y por eso tengo la concha de poder hacer un programa con el Eco Loco. Y esto es 33 personas conectadas después de casi 5 minutos. Esto es el minuto. Si no tengo buena voz es por lo de la reunión de ayer. Minuto 33.
tengo buena voz, no solamente es por la reunión que tuve ayer, que hablé, grité y hablé muchísimo, porque así somos los primos, hablamos muy, muy alto, sino que adicionalmente en la tarde, hace no mucho, estuve en el canal de Belén Tintín intentando hablar y ahí no se puede hablar, y no podía hablar. Belén Tintín, ¿qué pasa en tu canal que no se puede hablar? Como no hay una autoridad, como no hay una persona que dirige, es simplemente abierto, lamentablemente no se puede hablar. Lo más curioso es que yo hace como 2 meses, cuando descubrí ese canal, lo felicité porque todos se ponen de acuerdo, pese a que no había una persona moderando. Dije, qué bacán, qué suerte, pero mire usted, fue debut y despedida, probablemente. Ya van como 2 veces que voy y no puedo hablar así, chévere, ¿no? Pero bueno, esperemos que la tercera vaya la vencida. Y si no, salud con todos. Yo creo que era porque no tenía buena voz hoy día. No tenía, ya no, cuando uno no tiene buena voz y quiere hablar y no te escuchan, la paciencia baja. Inclusive la mía. Que como usted muy bien sabe, si es seguidor de este canal, es un poquito más arriba del promedio. Según algunos es wow, pero para mí es un poquito más arriba del promedio. La paciencia. Muy bien, señores, entonces vamos a empezar hoy día con el color de la señalética, que llega a cargo de Jean, verde feliz. Muy bien. Recuerde que si usted quiere un color específico para reticular en la señalética de la transmisión, lo único que tiene que hacer es llegar tempranito y poner el color, como lo que ha hecho Jean. Hola Roberto y amiguitos del mundo, muy bien, bienvenido, gracias por estar ahí presente. Jean dice, feliz, es St. Patrick's también, manja, epa, mira todo, no sabía eso. Yo, tú sabes que cuando tú trabajas en ambientes internacionales tipo barcos de crucero, esa celebración pues es, ¿no? Como es turismo, es de siempre, pero nunca sé la fecha. El Canada Day también es otra que siempre, pero no, nunca sé qué fecha es. Creo que Canada Day es 1 de julio, ¿no? Bienvenido caballero, gracias por estar ahí, su chela Guinness. Tiene que tomarse. Su chela Guinness tiene que tomarse. Lovely. Feliz noche a todos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar ahí presente siempre. Y sobre todo por comentar los videos. Alexander the Great dice, hola Roberto. Happy St. Patrick's Day. Hoy ando tomando chela irlandesa y celebrando. Claro, cerveza verde. Creo que en Chicago es que pintan el río, ¿no? De color verde. Por el tema de Emerald Island, la isla Esmeralda. Pero no es por un tema del mineral, sino por un tema de lo verde que es en comparación con Inglaterra, por si acaso. Porque hay lugares más verdes. Alma maldita. Jean, un saludo especial para Pac Enlatado. Eso, por supuesto. Muy bien, ahora aparece Jean Enlatado. Jean dice, ¿qué es Ecoloco? El Ecoloco es un personaje famosísimo. Y yo me doy cuenta que es más famoso de lo que yo creía, lo cual me parece súper chévere. No creía que era tan conocido, ¿eh? Ha sido muy... O sea, el personaje Coloco dentro de la serie Odisea Burbujas. Odisea Burbujas es uno de los top de éxito de programas para niños en el castellano, ¿no? Y dentro de ese programa para niños, el Ecoloco era uno de los más importantes. El Loco Ecoloco. Hay que empezar a decir Loco Ecoloco. Me gusta más Loco Ecoloco. Y Lair dice, saludos Roberto, era un personaje de la serie mexicana Odisea Burbujas. De finales de los 70. Ah, finales de los 70, sí, es manja. Oh, mira todo. Sí, pues yo sé, tranquilamente tenía que haberlo visto. Pero en el Perú, al menos, yo nunca lo vi. Yo me he enterado después por el cable. Probablemente en los años 90, por el cable. Porque en los años 70, finales de los 70, no existía el cable. No había satélite, no había parabólica, nada de eso. Y uno solamente podía ver lo que algún canal local en el Perú había comprado. Nada más. Y creo yo que Odisea Burbujas no lo compró. Dicho ese paso, yo no veía programas internacionales. En esa época yo veía solamente programas peruanos. Yo veía El Tío Johnny. Yo veía El Mundo de los Niños, de Mirta Patiño. Y no mucho, pero ahí estaba. Yo no veía mucho, me gustaba Hola Yola. Porque en Hola Yola salían niños agrandados y me caían como el culo los niños agrandados hasta ahora. Sobre todo ahora. Esos chibolitos de, no sé, 5 años y que se alucinan. Hay un chibolo, acá peruano, que hace poco, mira, me llegó la notificación. No notificación, me sugirió ¿cómo se llama esto? El YouTube, un video de un chiquito que cuando tenía 7, 8 años o 10 años era pastor evangélico y hablaba con una energía, con unos gritos, y dice que dice homosexuales, que hablaba así, esa hueva.
y el chibolo ahora, pues ya ahora es mayor, pero dejó, o sea, ese talento, ese dramatismo, ¿no? Esa energía, ese magnetismo con su para hablar, ahora ya no lo tiene. Qué loco, ¿no? Y el pata ahora como que canta en una banda protestante o religiosa, o sea, nada que ver. Y cuando era chibolo era como una cosa única. ¿Cómo es, no? Los diferentes talentos o qué será, pues no sé. Y por supuesto, como todo esto, si no hay ninguna diferencia con nada, él y su familia estaban involucrados en la creación de una religión y con abuso de personas, ¿no? Eso es evidente, eso no es ninguna novedad. Siempre hay un hilo conductor en estas nuevas religiones, en estas sectas, que hay abuso sexual de las personas. ¡Ojo! ¡Ojo! Eso es porque son iglesias de ahora. Porque las anteriores pasaron piola. ¡Toditas! Y lo sabes. Continuamos. Yo digo así como si yo fuera un ángel. Pero es verdad. Pero bueno, eso ya se sabe. No es ninguna novedad. Y mire quién aparece directamente desde los submundos de El Verdadero Ecoloco. Porque de ahí viene todo. ¿Eh? Todo es una transferencia. Lo cual me hace eternamente, no solamente feliz, sino importante. Bueno, para algunas porquerías nomás. Pero bueno, a nada. Es mejor ser importante de las porquerías que no ser importante para nadie. ¡Qué horror! Eso sonaba así como trágico, así como, ¿qué es lo que me queda? El peor es nada. El tuerto de Catepec dice, el siguiente embebo será de la tartamuda, o sea, de mí. Dale con la tartamuda. No, ahora es el loco ecoloco. De ahora en adelante mi nombre será la tartamuda. Mira tú, cámbiatelo de nombre, pues, multicuentas. Tony, saludos, caballero, bienvenido. Gracias por estar ahí presente. Rogelio dice, ¿ya vieron el meeting de Xochitl Gálvez? Oh, ¿qué pasó? Otra vez metió la pata. ¿Qué pasó? ¿Metió la pata? No se puede hablar sin teleprompter. Bueno, más vale, ¿no? Claro. Yo conozco otra que metió la pata más feo, ¿eh? Y dijo que siga la corrupción. Y volteó y miró a la señora Brugada, que está debatiendo ahorita. No hay debate municipal. Municipal les dice no. De la gobernación de Ciudad de México. Claro. Yo prefiero tener teleprompter, digo, leer, ¿no? A cagarla y decir, ¡que siga la corrupción! ¿Tú qué prefieres, Rogelio? Que la cague. Que sea honesta, que sea natural, que tenga carisma. Todas las personas que pidan carisma en un candidato quieren que les metan el dedo, nada más. Así de fácil. Usted no pida carisma, usted pida, como dice Severín, corrija por resultados. Así, Severín, dice, corrija por resultados. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Es como uno solamente puede votar. A mi entender de las cosas. Si usted vota porque le cae bien, porque es simpática, está fomentando que le mientan, que le roben. Y si le gusta eso, jódase. Jódase. Y así es. Esas son las maravillas de la democracia, vivir en democracia. Tiger, caballero, buenas noches. Buenas noches desde Ensenada, Baja California. Fui fan de Odisea Burbujas. Eso, el ecoloco de verdad era malo, malísimo. Lo utilizan como el símbolo de la contaminación, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la existencia de ciudades contaminadas o con contaminación como Ciudad de México, ¿no? Es un tema importante la contaminación. Claro que sí. Es más, en toda mi búsqueda del ecoloco y del loco ecoloco y de su historia, llegué a un video de AMLO, donde AMLO graciosamente, dándosela del comediante y conocedor de la historia del cine y televisión de su país, dijo como ese, ecoloco, dijo él. Quería grabar ese video, pero al final no dijo nada. Pero al ecoloco le grabé un saludo. Y le manda un saludo a sus amigos. El ecoloco, mira, te saluda. El loco ecoloco te saluda. Mira. Tortas y retortas. De su amigo el destructor siniestro. Su majestad de la porquería. El ecoloco. Sí, señor. A mí me encanta la parte su majestad de la porquería. El ecoloco. Y le toma una foto Guadalupe ahí, ta, justo en el momento. En el catre, en la inmundicia, en la ecoloquez. Gracias, Lupita. Pero aún no veo la foto. No, sí le he visto la foto. Eso se llama, Lupita, proyección. Lo que la gente siente lo ve en otros.
Pero en todo caso, hay algo, ¿no? Mis ojos verdes del Ecoloco. ¿Será por eso que me dicen Ecoloco, por mis ojos verdes? A ver, vamos a ver, vamos a avanzar un poquito. Xochitl es lo mismo que Milei. ¿Tú crees? Mira tú, qué curioso. Traen la misma línea. No, eso es lo que te han dicho en la mañanera. Y tú ya la has creído, pues. Claro. Tú le crees todo a las mañaneras. Firmó con su líquido rojo y dijo que no quitaría programas sociales. Y ahora ya dice que sí los quitará. Ay, sí. Y la credibilidad de Rogelio cada vez está como el hoyo. Rogelio dice, el Ecoloco es tema corto, no durará mucho. El Ecoloco no morirá jamás. Lo único que tiene que hacer es no bañarse y seguirá vivo. Eso también es muy chévere, me gustó porque tiene que ver con el tema de los niños, ¿no? Del bañarse, el no bañarse y hacerle entender a un niño que no bañarse es de locos, más que de locos, de personas malas, ¿no? Está bien, yo creo que esa es una buena lavada de cerebro para los niños, sobre todo los niños que no se quieren bañar. Rogelio, Roberto, ¿y por qué no te pones la Robertona viajera? ¿Por qué me voy a poner la Robertona viajera? ¿Quién es la? Yo no juego con la feminidad, yo la feminidad la respeto. Yo soy hombre y quiero seguir siendo hombre. Punto. Ya está. Entonces yo no tendría por qué jugar en lo más mínimo con lo femenino. Si tú, Rogelio, quieres jugar con lo femenino como Rogelia, no te voy a molestar ni te lo voy a mencionar. Es más, me va a dar lo mismo. Sé feliz and up to you. Así de fácil, señor. Pero a diferencia tuya, puede que creerías más como, a diferencia tuya, mis intereses no son tan comerciales, aunque usted no lo crea. Pero tu rojimio cerebro no te lo permite diferenciar. ¡Qué horror, terror! Dice. No has chess that root. No entiendo. Kiko Ávila. Saludos y like, muy bien, muchísimas gracias. Recuerde que si usted pone un like en ese momento, hay más posibilidades de que más gente se entere de las maravillas del cine y la televisión mexicana. Esto es televisión, perdón, no es cine. The Worcester, bienvenido. Gracias por estar ahí presente después de mucho tiempo. AMLO dice, hola Roberto y amiguitos del mundo. Sí, mira, estoy imitando a Jan. Sea más creativo, señor AMLO. Qué horror, terror. Yo crecí viendo Odisea Burbujas. Lamentablemente no les voy a poder poner ni un octavo de video de Odisea Burbujas porque todo tiene copyright, pero así lo caso. Es más, la canción que usted escuchó de introducción de este video, una canción bien paja, que dicho sea paso, la estoy tarareando desde que la escuché, la tengo acá. Es un metal, un dark rock o lo whatever, de puta madre. Es una versión que no tiene copyright, ¿no? Es una versión de un grupo de, no sé si es un grupo conocido en México, pero un grupo de amigos que la ha tocado, porque claro, deben haber crecido con esta música, y como tienen un grupo de metal o qué sé yo, muy buena, muy chévere. Y esa sí se permite poder utilizar. A ver, Renzo, José Pérez, ¿quién es el Ecoloco? El Ecoloco es... es un personaje de la fantasía televisiva mexicana para educar a los niños a proteger el medio ambiente. Básicamente es eso, ¿no? Básicamente es eso. Y por eso es el Ecoloco, ¿no? El loco Ecoloco, ¿no? Han querido jugar hoy un tema, ¿no? Jan Reyes dice, hola Roberto, buenas noches. El salseo de toda la comunidad me entretiene todo el día. Que vive el salseo. Muy bien, bienvenido sea usted. Pero eso sí, ese entretenimiento, esa alegría que le cae a su corazón, aunque en realidad es al cerebro, compénselo, agradézcalo con un like para que se sienta inclusive mejor, que le alegre más el espíritu. Póngale un like. En lugar de aplausos, acá no se puede aplaudir porque no lo vamos a escuchar. Yo no lo voy a escuchar. Ah, póngale una manito. En lugar de aplausos, manito. Alejandrina Fernández dice, debería venir a nuestro Chile hermoso, en especial Puerto Varas. Yo debería volver a Puerto Varas. Una vez más, Puerto Varas es uno de los lugares más bonitos del sur. Y de los más caros también. La última vez que estuve, no sabía si estaba en Alemania o en Chile. Pero es muy bonito. Conozco, he ido varias veces al sur de Chile. Lo que pasa es que yo estudié en Chile durante 4 años en los años 90. Entonces, viajé mucho por el sur, sobre todo. Y eso hizo de que ya después ahora
el tiempo me haga ir a otras partes. Matos Universitario dice, ¿quién se parece más a Roberto? ¿A Ecoloco o el Ecoloco a Roberto? No lo sé. Habría que ver. Tendrías que acercarte y olerme. Ahí te das cuenta. Pero también tendrías que oler al Ecoloco. Y creo que cuando hueles la pantalla no se nota. El Ecoloco es fantasía. Es para que aprendas a no ser como el tuerto. Básicamente, un miserable. Y por eso la proyección. ¡Saludos, Ecoloco! Bienvenido, Jaguar Maya. Gracias por estar ahí presente. A ti no te pido el like porque yo sé que no me lo vas a dar. Es más, te voy a hacer acordar tu maldad y quizás pongas manito abajo. Pero no importa, porque inclusive las manitos abajo ayudan. Alejandrina Fernández. Hace poco, un vuelo de LATAM tuvo percance en Auckland. Tuvo que aterrizar de emergencia muchos heridos. Oh, mira tú. Fue vuelo de Sydney. Oh, mira tú. Bueno, salir de Sydney es una gran pendejada. Te lo dice alguien que cada vez que salía de Sydney en barco de crucero, se mareaba. Es horrible. No sé por qué, pero es un clásico. Sospecho que en aviones debe haber algo parecido. Yo he hecho esa ruta una vez en mi vida, Sydney-Auckland en avión. Y viceversa. No, le he hecho, perdón, Auckland-Sydney. No he hecho Sydney-Los Ángeles. No, Auckland-Sydney y, bueno, tuve la suerte que no se movió. Pero en barco, siempre. Siempre se mueve, hasta las huevas. No se mueve, sino se mueve hasta las huevas. Doy fe de eso. Es una zona media Penn Davis. Matos Universitario. Creo que opina sobre el discurso de Putin cuando ganó la presidencia. Ah, no lo he escuchado ¿cómo se llama esto? El discurso. Me lo he perdido. ¿Qué dijo? Robemos juntos. Franca Marín. Hola, Roberto. Buenas noches. Muy bien. Bienvenido. Gracias por estar ahí presente. Y mire quién apareció. Paque Enlatado dice, saludos, Roberto, y las chicuelas del chat. Muy bien. Bienvenido. ¿Cómo está el río de verde? Ah, no, porque tú me contaste. No, hemos visto fotos, ¿no? Por St. Patrick's Day ponen el río en Chicago. Mario dice, la porquería te dedicó a tu programa anoche con foto e insulto. Ah, bueno, por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, ahí te das cuenta tú la importancia que tengo para ellos, la obsesión que tengo, que tienen ellos para conmigo y la falta de respeto en poner muérele con loco y poner mi foto, ¿no? Pero bueno, ¿qué puedes esperar? Probablemente. Ahí está el gusto, pues, ¿cómo se llama esto? El buen gusto, porque ¿cómo se llama esto? El rayito dijo, hasta para trolear hay que tener buen gusto. Mira tu buen gusto. Mira tu buen gusto, rayita, pero bueno. No importa, no importa. No importa. Esto es un tema de, como dice mi jefa y amiga, y que le mando un beso enorme, tú eres importante. Es un tema de importancia. Claro que sí. Y que te deseen la muerte, pues tiene más que ver con la esencia de cada persona, con los deseos de cada persona. Más que conmigo, más que con mi existencia. Sin lugar a dudas, el precio de la fama. Disfrutémoslo con café peruano. Me siento famoso. Y eso me alegra el corazón. En realidad me alegra el corazón a fin de mes, por otros motivos. Pero también hay que decir, me alegra el corazón. Se me hincha el corazón de ser tan pensado, inclusive por mis enemigos. Yo creo que más por mis enemigos que por mis amigos. Oscar Esquivel dice, saludos desde Denver, Colorado. Eso. Paqui Natado dice, Happy St. Patrick's Day, desde Chicago, sede de la más grande celebración de San Patrick del mundo. Eso, muy bien. Claro que sí, ya lo sabíamos. Por supuesto, tú nos lo has contado en los consecutivos años en los que has venido a estas transmisiones en vivo. E inclusive hemos visto fotos del verde río. Estás igualito, le coloco, ¿te parece? Pero me falta un poquito de maquillaje, ¿no? Y el sombrerito morado. Pero yo ya he prometido, ¿eh? Cuando vaya a México, voy en Halloween, que voy a estar allá para Halloween o para los días de los disfraces, los muertos, como sea que sea, voy a disfrazarme del Ecoloco y voy a salir a la calle. Y la pregunta va a ser, ¿me parezco al Ecoloco? Una, ¿me acerco, huelo al Ecoloco? Y la tercera es, no sé, algo tendré que averiguar la tercera. La primera es si parezco, la segunda es si huelo, y la tercera, ¿cómo sería?
beso como le coloco. Eso estaría, para ganarme algo, pues. Para ganarme alguito. El mugroso de ¿hay mugrosos en Ecatepec? El solder de solder. Pregunta, ¿te consideras un ecoloco? ¿No te gusta bañar? Depende, depende. Si me lo preguntas tú, me sale no sé de dónde unas ganas de cagarme la risa en tu cara por tu pregunta. Pero como tengo que ser respetuoso con mis suscriptores, tengo que simplemente, como quien dice, hacerse el diplomático, hacerse el idiota, hacerse el loco y ya está. Porque si no, en el fondo, lo que haría sería... ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre? ¡Sorete! ¡Continuamos! El Cuervo, caballero, bienvenido. Saludos, Roberto. Creo Odisea Burbuja regresó a la televisión. No sé. Bueno, Odisea Burbujas puede ser cuando quiera, porque son disfraces. O sea, fallecen los actores. El Chavo del Ocho no. Pero Odisea Burbujas sí puede, porque es distinto. Porque es un como Mickey Mouse. Disfraz completo. De cara completa. Entonces puede volver siempre y eso nunca va a morir. Los niños nuevos, pueden salir nuevos capítulos, mil historias, mil cosas. Eso puede ser remakes. Pueden hacer películas. Pueden hacer Tutilimundi con Odisea Burbujas. Los únicos personajes, el profesor Mamelonsky y el Ecoloco, son que son cara de personas. Pero no hay ningún problema, les pueden poner a otra persona. Me pueden contratar a mí si quieren. ¿Cuál creen que yo haría mejor papel? ¿El profesor Mamelonsky o Mamelonsky? No sé qué vamos a llamar. Por ahí está, yo lo tengo apuntado acá. Mamelonsky, ¿qué de memes? ¿El profesor Mamelonsky o el loco Ecoloco? Aquí debería preguntar eso. ¿A qué personaje debería reemplazar yo? Así de fácil. Yo creo que me sentiría más cómodo desde el punto de vista estético con el loco Ecoloco. Pero probablemente me sentiría más cómodo desde el punto de vista intelectual con el profesor Mamelonsky. Debería sacar un personaje de ambos, la fusión. Mamelonsky Ecoloco, Mamelonsky Loco. Y hago un personaje sin mi invento. ¿Qué les parece? Y conquisto la televisión mexicana. Y como partner puedo contratar a mi paisano Nicola Porchela. Y nos bañamos juntos después al final de cada capítulo. Termina que yo me baño con yo me baño con Nicola Porchela. Yo lo jabono, Nicola, así. Y él me jabona a mí. Yo acepto, ¿eh? En primera fila. Pac, ¿quieres hacernos la producción? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pac Enlatado dice, Downtown colapsado desde ayer con más de 2 millones de personas bebiendo chela como si no hubiera un mañana, claro. Ah, pero Downtown, no sé, por un momento creí Downtown de Miraflores, pero Downtown 2 millones, ¿qué le pasa a este pan? No, no, ahora sí entiendo. Downtown Chicago. Hubiera un mañana, el skyline de la ciudad iluminado de verde. Claro, qué bonito, qué chévere, todo verde. Green, green, all green. Mira usted quién apareció, Cecilia Sillones, bienvenida. Un abrazo, besote, gracias por estar ahí presente. Y gracias por tu like. Muy bien, buenas noches. Rogelio dice, las religiones son para doblegar a la gente. Por eso Estados Unidos quería meter su creencia religiosa en los países árabes. ¡Oh! Mira tú, qué horror, qué ignorancia. Es tanta la ignorancia que... No me extraña por tu colorido nombre, tu colorado nombre. Solder. Roberto, ¿cuándo vienes a Ciudad de México? Ah, ya te vas a enterar tú. En Telegram te van a decir. Anda, suscríbete al Telegram y ahí te va a salir. Delfín dice, caballero, bienvenido. Saludos, Roberto. Le coloco en un personaje real. ¿En un personaje real? ¿A qué te refieres con personaje real? No, ficticio. Vamos a ponerlo para que conozca... Delfín, mira, Delfín, este es el Ecoloco. Soy el destructor civil.
qué ternura. Regresar a la juventud, a la adolescencia, a la preadolescencia, y que te pongan un apodo de una serie infantil. Qué lindo. Y yo preocupado porque me van a matar en México. Por favor. El tema es que cuando un niño se acuesta, amanece mojado. Pero en mi caso parece que va a ser cagado. Continuamos. Rogelio dice, Roberto, Clara Brugada ya gobernó. No lo sabías y no me interesa un carajo. Anthony Batista dice, hablemos del Ecoloco, no hablemos de política, por favor. Es un canal de entretenimiento. ¿Quién lo iba a decir? ¿A qué he llegado a decir? Anthony dice, solo le falta el sombrero y este ya es un Ecoloco y se ríe. Ofende, porque es un jaguar maya que puede patear y ofender a una persona por sus costumbres higiénicas. Así son todos. Ciencias e idiomas by Amber. Bienvenida, gracias por estar ahí presente. El cuervo sagrado de plata dice, el Ecoloco representa la cultura de la gente cochina. Y vale Madrid, vale madrista, maña, vale madrista. Ese es, en el Perú se dice alpinchistas. Y en México... Vale madristas, qué buena. Qué maravilla, nuestro idioma español lo podemos jugar como queremos. Aprenden, chinos, no es así, inglés tampoco. Era como un indigente con enfermedad mental que no le gustaba bañarse. Pero era medio maquiavélico, no era tan tonto. Era medio maquiavélico y quería ser siempre... Yo no he visto tanto, pero he estado viendo ahora unos capítulos. Me parece bien paja los capítulos porque son como... O sea, mitad dibujo de mi época, pues por eso creo que un niño de ahora lo ve ya no es como tan atractivo, ¿no? Por la imagen. Pero a mí sí me gusta, así como retro, es bien paja. Bien paja. Sarkak apareció nuevamente con la misma pregunta o ya cambiaste. No sé si unirme a tu debate, Roberto. ¿Por qué, compadre? Únase usted. Recuerde que yo soy orgullosamente racista. ¿Por qué? ¿Cómo te puede dar orgullo una carencia de neuronas? O sea, estás orgulloso de ser algo negativo. Yo recuerdo que un panelista español que vivía en Japón, ¡uy, qué peligro! Por ahí entra la gente. Dijo algo súper ligerito y tú lo botaste a patadas. Ah, sí. Y si alguien vuelve a decir eso mismo, que de ligerito no tiene nada, lo volveremos a botar a patadas de una manera inclusive más agresiva. Así. Tal cual. Así que ten cuidado. No lo vuelvas a hacer. Ah, no lo hagas mejor. Protege tu participación. A ver. Alejandro Fernández 33. Muy bien. Alex y Pablo. ¿Y por qué Alex y Pablo? ¿Son pareja y tienen una cuenta de dos juntos? Tremendo. ¡Ah! ¿Pero por qué no cantan Cobardes a mi país y Venezuela? No entiendo. A ver. Anthony Batista dice, este habla igual y está de la cara igual, igualito al Ecoloco. El color de ojos es lo que más me parezco al Ecoloco. Eso es lo que más me ha gustado. Rogelio dice, Roberto, yo soy hombre en toda la expresión de la palabra. ¿Y tú cómo lo has confesado tú? No, yo no soy hombre en todo. Todavía hay gente que cree que los homosexuales tenemos algo, queremos o tenemos algo que ver con lo femenino. No, al contrario. Al contrario, a nosotros los homosexuales, 100% homosexuales, algunas personas nos acusan hasta de misóginos, porque a las mujeres ni las tocamos. Qué raro. Estamos hablando de cosas sexuales, nada más. Pero yo sí he conocido gente, sí, y no hablo de lo que me botaron del parque, ¿eh? No, yo sí he conocido mujeres así muy radicales, y que dice, ay, pero si los mayores misóginos son los homosexuales, los cabros, me han dicho así. Yo, por supuesto, me he reído, ¿no? Yo me he reído de Sao Paulo. Ah, no, perdón. Me río de Janeiro. Ay, qué tal chiste. Uy, 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 directo. Mire, ¿quién apareció? No lo puedo creer. Esto yo no lo puedo creer. ¡Es increíble! Don Cristian Gallardo, caballero, por favor, a los años que se digna usted en volver a este canal. ¿Cuántos? ¿Dos años? ¿Tres años por lo menos? Fácil, tres años. La última vez que hemos hablado contigo, que yo he hablado contigo, ha sido cuando yo estaba en Ciudad de México. Y eso ha sido por lo menos tres años.
caballero que ha sido de su vida. Nunca fuimos a la discoteca que me ibas a llevar. Ah, espero que la próxima que vaya a Ciudad de México ocurra. Un abrazo fuerte y un besote para ti. Nunca me voy a olvidar cuando fue 28 de julio y nos sorprendiste a mí y a todo el canal con una bonita torta de cumpleaños para el Perú en pleno zócalo de la Ciudad de México, señores. Eso. Bravo por eso. Un besote enorme. Muchas gracias. Rogelio dice, ya oyeron, Roberto dice que las manitas abajo son lo máximo que las manitas arriba. Es lo mismo, haz lo que tú quieres, haz lo que tu corazón te diga. Y eso será tu conciencia. México, América del Norte, dice, autoridades migratorias mexicanas arrancaron deportaciones masivas de venezolanos ilegales en nuestro país, ya que solo han provocado desmanes y delinque. Mira, no lo sabía. Alf Romario dice, saludos desde Quito, Ecuador, bienvenidos. No es una costumbre que haya personas de Quito, Ecuador. Rayo Rayo dice, ¿cuándo van a estar? ¿Qué cosa es la T? A ver. Sí es él. Porque no es que Rayito no sepa escribir, es que Rayito anda acelerado y nervioso. Y es por eso que entra a estas transmisiones en vivo y a este canal, como somnífero, para dormir, para descansar. Él ya está ahora en México, es 3 de la mañana, 2 de la mañana. Y él quiere dormir y no puede dormir porque él es así, él es acelerado. Dice como, escribe acelerado y ya antes de que termine ya quiere poner su cerebro más allá que sus dedos. Entonces ya él apretó y no sé qué mierda le pasó y ahí después se corrigió. Y mira, ¿quién ha dicho que el señor es un ignorante? Es de los pocos que habla muy bien el castellano y utiliza el signo de interrogación para abrir el signo. Caballero, bienvenido sea usted a este canal. Bienvenidos a este canal. Antes de que usted se vaya, todavía no. Espero que no te vayas pronto para que escuches unas dulces melodías. Caballero, bienvenidos. El cuero sagrado de plata dice, se me hace psicópata que te deseen eso, señor de la defunción. Eso es un poquito, Oscar. Poner esa foto mía y decir, muérele, coloco, es no solamente una falta de respeto, yo no puedo pedir que me respeten porque yo sé qué tipo de gente, yo sé que no lo pueden hacer, pero una falta de respeto me parece también al actor, ¿no? Y a su familia, o sea, utilizar una muerte para cagar una cosa personal que tienen ellos con su vida y con su autoestima, un poquito low class, pero bueno, no importa. Es mejor que sea así, para saber qué tipo de gente es. Una vez más, Alf Romario dice, Milei no ha hecho nada bueno en Argentina. ¿Y tú eres de dónde? ¿De Ecuador? Y dice que no es nada Argentina. Sí, mira tú. Sí, compadre. The Worcester. Casi me mata el video de Milei. Tremendo susto. ¿Por qué? ¿Cómo te va a asustar? La libertad no debería asustarte. A ver, pero te aprenden las frases de Le Coloco. ¿Qué frases? Es que yo no he visto la serie, pues. Pero no importa, yo por ejemplo juego Pokémon desde que salió Pokémon y yo nunca he visto un capítulo de la serie Pokémon. Nunca he visto un capítulo y ni lo vería tampoco. Pero sí juego Pokémon, no tiene nada que ver. Yo me voy a disfrazar en Halloween de Loco Loco y nunca he visto la serie. ¿Pero sabes por qué me voy a disfrazar de Loco Loco? Porque le voy a rendir un culto al capitalismo inteligente. Rogelio. Así es el argentino, el 98% de las personalidades de Milei son así. Ah, sí, eso también lo aprendí en las mañaneras. Las mañaneras, cómo tener una mejor autoestima con tu belleza. Víctor Cabrera, Roberto, buenas noches, aquí listo para la transmisión, muy bien, bienvenido. El Rayo Rayo, mira tú, Rayo Rayo, ¿qué pasa, Rayo Rayo? What the fuck, ¿de qué están hablando? Caballero, por favor, ¿quiere pasar a hablar, a poner un tema? ¿Cómo es el asunto? Pedrito dice, Roberto, ¿cuál es tu comida argentina favorita? Muchas, pero la que más he consumido en estos tiempo que estuve, estos 2 meses que estuve en la Argentina ahora. ¿Cuándo estuve? ¿2 meses o un mes? 2 meses, ¿no? No me acuerdo. Ravioles de ricota en salsa. Un invento que me hacía yo. Media rosada, media así, bechamel con picera. Pero rellenos de ricota con muchísimo, pero muchísimo queso azul.
esa combinación. Y a veces rellenos de cuatro quesos, pero no se nota tanto los cuatro quesos. Los cuatro quesos es mejor para pizza. Relleno de ravioles, no lo sientes tanto. El cuervo sagrado plata dice, estaría chido estuviera, si me decía, burbuja como Orfezome Melosky o el Ecoloco. Claro, lo que fuera. Yo hasta de mimoso, si quieres, el agua. Pero creo que no me da la talla. Alf Romario. Ayer estaba en una reunión, bueno, en la reunión de mis primos, y hay dos primos más altos que yo, por si acaso. Yo no soy el más alto de la familia. Soy el tercero de la familia. Alf Romario. La mejor banda mexicana es Molotov. Hay de todo en México, por favor. El Cuervo Sagrado de Plata dice, ya vete, rayo. Te vas a regañar a tu patrón. Tu patrón. Puta, yo creo que lo peor que le pueden decir a Rayo es que Leo es su patrón, ¿no? Porque Leo sabe, pues, quién es Rayo, ¿no? O sea, perdón, Rayo sabe quién es Leo, obviamente. Pero debe ser terrible, ¿no? Para que le digan tu patrón y es un pordiosero, así, tipo el Ecoloco. Tipo el Ecoloco, pero bueno. Pero el Rayito le gusta, pues, ese... Si hay... No voy a decir eso. Cagando. Eso, si quieres, se lo digo en persona, Rayito, pero en público no. Te va a gustar cuando lo escuches. Pero en público no me pueden acusar de cosas horribles que yo soy incapaz de pensar. Pedrito dice: Café Tacuba, Café Tacuba es buenísimo. México no tiene tanto rock, pero lo que tiene es chévere, pero no tiene tanto rock. México tiene, por cada 10 pops hay un rock en México. En México es más pop. Entre rock y pop. Paquen Atado, saludos a Romario, directamente a Ecuador. Spider dice, upa, llegó Rayo. No, no es misógino, por favor. ¿Cómo van a cómo decir que es misógino, Rayo? No. Como dirían en el Perú, el Rayito es un chonguero. Eso es Rayito, un chonguero. Yo no me perdía todos los domingos a las 10, Odisea Burbujas. Domingo a las 10 de la mañana, mira tú. O sea, es domingo a las 10 de la mañana, después prime time para niños, ¿no? Claro. Mira tú, mira qué tal concha. En el Perú esta frase es una conchudez. ¿Qué tal concha? O como ya diríamos un poquito mis abuelos o mis padres, ¿qué tal raza? Dirían ellos, ¿no? Saludo respetable público. Esta persona hace una semana y media, cuando pudo, los mató a ustedes. Agarró, pap, 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 comenzó a ¿cómo se llama esto? A sacarlos acá para que no los puede sacar de la suscripción, pero para que no escriban en el chat, nada más. Y después yo, por supuesto, el día siguiente, o a los dos días, cuando me di cuenta, ese canal cambió y ahora hay mucho más gente. Los videos se ven por lo menos 200, entre 200 y 250 personas más, evidentemente porque me ayudó a desbloquear a todos y ahora entran hasta los malos. Y los malos, gracias al capitalismo, te sirven. Gracias, Kevin concha su madre, Emanuel. Hernando Galván, el Ecoloco también es política, señores. Ah, por supuesto. ¿A qué te refieres? Por el tema de ecología. Ahorita los zurdos lo van a coger al Ecoloco. Ojalá. Señora Carla Brugada, señora Claudia Sheinbaum, conviertan al Ecoloco en un ícono de la cuarta transformación para que me caiga el guito más, me chorreen unos chilaquilitos verdes más, un parcito más al menos, cada mes. Claro. Si ellos, imagínate ahorita, ponen la señora Carla Brugada, futura presidenta de Ciudad de México, hace una campaña con el Ecoloco, o sea, que mi algoritmo se mueve más Ecoloco. Yo comienzo a hacer canciones del Ecoloco, hago cosas del Ecoloco y todo eso así se ve en lo que más rabia le da a mis enemigos. En el chin-chin, en el clic-clic. Claro. Y ting-ting-ting como las tragamonedas cae plata. Así que, señora Claudia Sheinbaum, hágalo. Una campaña de ecología internacional en toda América Latina. Yo puedo, si quieren, contrátenme como imagen. Cobro barato. Si no me creen, pregúntele a Pac en la tabla. Hernando Galván dice, una cosa es ser cochino y otra cosa es ahorrativo. No importa, el ahorrativo es, ¿cómo se llama esto? El ahorrativo, la gente no lo visita tanto. Al cochino sí, hay más morbo en ver al cochino.
El ahorrativo a nadie le importa, porque nadie quiere ahorrar. La gente que ahorra, la gente no le interesa ver. La gente quiere ver gente que gaste, que consuma. Eso quiere. Y los morbosos quieren ver un cochino. Entonces, que siga así nomás. Yo no me baño desde que salí de la Vuelta al Mundo. Así es. Y eso, esa parte escúchala bien, Gabo, para que la repitas 20 veces. El cuervo se agarra en plata. Tú sabes la famosa frase de Coloco, ¿cuál es? Algo de mugre, smoke, una cosa así, ¿no? Algo así. Bueno, la canción es buenísima. A mí la canción, yo la voy a poner en mi MP3. Te lo juro, para, te lo juro. Ernesto Peláez, y salúdanos, saluda, muy bien. Buenas noches, saludos, Elías Simón, muy bien, muchas gracias por estar ahí presente. Spider dice, Rayo Rayo, el defensor de las mujeres, te da 30 minutos para disculparte con Dulce Yanni. Ah, ¿y si no qué? Ah, Dulce Yanni no existe. Para mí, una mujer jamás haría lo que ella ha hecho ese día acá. Entrar, nunca entró a este canal, jamás en su vida entró, ni saludó y ofendió, sí, no ofendió, pero como que puso en, no ofendió, ¿no? Pero puso como que menos a los peruanos. No, es una mujer, no lo haría jamás. Jamás. No conozco a Dulce Yanni, así que yo no voy a poner las manos por Dulce Yanni, no sé quién es. Yo creo que es un hombre que quiere hacerse la de mujer y para joder y para hacerse como que para que la gente lo escuche, lo entienda. No lo entienda, sino que sea más gracioso, pues sea más gracioso, ¿no? Y pone una chica bonita. ¿Tú crees que una chica bonita va a estar así hueveando a la gente? Estará en la peluquería, estará con sus amigos en el club, en la piscina, va a estar acá hueveando en los canales oscuros, ecolocos y sucios de Catepec. No, imagínate, ¿cuándo has visto tú acá? ¿Cuándo has visto tú acá esas rarezas de la humanidad? Se pone en otra foto y es hombre, te apuesto, es hombre, más al lío mío como el peje. He dicho, es hombre, he hablado como el peje. GDL, Guadalajara. Tiro Loco McClaw, ah, el Tiro Loco McClaw era chévere. Sí. Ese, todos los dibujos de Hanna-Barbera tienen un trazo en su dibujo y un colorido de la concha, su madre. A ver, Rogelio. Ahora que dices que no hablan bien el castellano, en México el español o castellano no es idioma legal u oficial. Eso no lo sabías. No hablo huevadas. Blue Jazz, caballero, bienvenido. Buenas tardes, gracias por el saludo respetuoso. De la hermana tierra del sur, la tierra del pisco, Elqui. Hace 31 años que Argentina no hace una nueva línea de subte. Papito lindo, ¿cómo se te ocurre si la plata se la dan a los beneficiados? Ahí está, saludos. ¿Cómo va a construir líneas de metro, pues, papito? ¿Tú qué crees? Que tu tía la Bachelet, ¿qué estaba? Ahí está la Bachelet. La Cristina Kirchner, tenía, toda esa plata estaba en sus carteras. En sus bolsos. Toda la plata. Y después cuando se llenaba, la enterraban en un colegio. Ahí está toda la plata del metro. Del subte. Mire quién apareció después de años. Caballero, bienvenido. Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿De qué va el tema hoy día del Ecoloco? El héroe de tu infancia. No, ese es el villano de... No es el héroe. El villano de tu infancia. Ese es el tema. Ha fallecido el actor que lo interpretaba y la mejor manera de que el trabajo de la creatividad de sus intérpretes y autores siga vigente para siempre. Rogelio, no hay comida argentina. Argentina apareció ya. Alf Romario dice, ayer fui a un restaurante italiano muy caro y la pizza era similar a la de Domino's Pizza. Y a nosotros, qué chucha nos importa. Yo no sé si es la misma persona que creo, pero bueno, no sé. Me preocupa. Si eres la persona que yo creo, Alfonso Romario, el pololo de Pac, me preocupa tu vida, papito lindo, te lo juro. Ahorita no, pero en un momento sí me preocupa tu vida. Me preocupa tu vida. Tus intervenciones en la porquería han sido de las más cuestionadas en mi cerebro, en el interior de mi cerebro. Yo decía, ¿cómo puede haber gente así? Y no lo decía por ellos, sino por ti. Porque de ellos no se puede esperar nada, pero de ti, decepción. Continuamos. Javier Hudson. Saludos a Pueblo Gratado, por supuesto. Matías. Roberto, ¿qué opinas sobre el rol? Ya hablé ayer y es una estafa.
Pero ayer hablé del tema. ¿Quieres que, cuál, si quieres que veas qué pienso yo de la señora Dina Boluarte? Esto deseo de la señora Dina Boluarte. ¡Tortas y retortas! Este de su amigo el destructor siniestro, su majestad de la porquería, el Ecoloco. Sí, señor. Sí, señor. Y que un tipo como el Ecoloco. Sí, señor. ¿Cómo que se hacía el responsable, el respetuoso? A ver. José Agustín Rodríguez, saludos aquí viendo el debate de los candidatos. Sí, estuve viendo un ratito. Estuve chequeando un ratito los tres candidatos. Tres eran, creo, ¿no? Es que hoy día también ando muy ocupado estos días. Ricardo Lemus, saludos Roberto, bienvenido. Paque Latado, ahorita le mando saludos a Javier. Pedrito dice, Argentina sí tiene comida como la pizza. A la gente que habla de Argentina, que no tiene, que tiene, ni saben lo que tienen ellos, van a saber lo que tiene la Argentina. Ese pata que ha dicho que en la Argentina no hay comida, no sabe ni lo que su país tiene, y mira, no va a saber de Argentina, pues. No sabe, la gente no sabe. Cuando la gente habla Argentina, sí, dice, ya, sí, compadre. Ubícate, ya sabes qué. ¿Para qué vas a perder tu tiempo? La Argentina está sobre todo. El resto, así, ya. Así nomás, dile, no pierdas tu tiempo. Mira para arriba nomás. Dile, a las estrellas ahí, porque ni siquiera otros países, ¿ah? Afuera. Out of this world. ¡Qué horror! Estoy sobrio. Pido disculpas por eso. No entiendo lo que estás diciendo. Tú hace unos días decías que eras mujer, ahora dices que eres hombre. Mira esto. Bueno, me he enterado también que tengo un familiar trans. Un hermano de un abuelo mío, cuando era niño, lo vestían de mujer. Porque mi bisabuela tuvo hijos hombres, nada más. Y tiene cinco. Entonces, el último... el penúltimo, lo vestían de mujer, alucina, era travesti, bueno, travesti, a él no, ¿no? Sino su familia, al revés de todo el mundo, mira tú, cómo es la vida, ¿no? Todas las personas que son trans, sea transexual o sea travesti, la familia lo joden, no quieren que, y en mi caso, mi familia, hey, querían que sea el hijo trans, y el hijo, bueno, al final decidió cuando se dio grande a no ser trans. Qué loca la vida, cómo es, increíble. Pronto las fotos. Pedrito dice, la milanesa napolitana también es argentina. No, la milanesa napolitana es de la isla de, ¿cómo se llama esto? De la ciudad de Nápoles. Al frente está la isla. Alf Romario, un país que está creciendo bastante es Pakistán. Ya tiene varias líneas de metro y se está modernizando su ciudad. Se está modernizando su ciudad. Está saliendo como charap, estás hablando, oye. Sus ciudades, ¿no? Del agua es su duro. Así hablas tú, parece charapa. Es chileno, no va a entender nada. Rayo, dice, mira, haz tu magia, míralo al Rayo, recomendando las cosas. Eso es tener clase, según Rayo. Esa es la clase de Rayo. Ay, Rayo. Escucha, mira. No, cállate. Así que ya sabes, Rayo. ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! Ese va a ser el nuevo sonido, the back sound. Cuando haya una discusión, cuando alguien está hablando, no deja hablar a otra persona, ¿qué se va a escuchar acá? No, cállate. Todavía no me lo sé de memoria. Yo voy a empezar a imitarlo. Voy a hacer lip sync. No. Cállate. Qué divertido eres, caballero. A ver, ¿dónde me quedé yo? Ahí está. Continuamos. Kevin Manuel. Emanuel, el nombre del sagrado tiene todavía. De nada, Roberto. Fue un placer. Yo también te quiero. Yo no te quiero. Yo te quiero lejos, pero como aún está fresca la noticia, todavía te sigo utilizando para que muevas el chat, la gente comente y el algoritmo aumente y yo pueda viajar por el mundo con mis chilaquiles bajo el brazo. Antonio Moreno, me bañaron mis comentarios. ¿Quién te bañó? ¿Kevin Manuel volvió a las andanzas? A ver, no dije que Argentina ya... ¡Chao! Ahí están los amigos. Alfonso Romario dice,
Si el mundo fuese 100% capitalista, no existiría el sueldo mínimo, habría esclavitud. Vamos a hablar de filosofía laboral desde Viña del Mar. A ver, usa la Z. No, pues, ¿qué va a usar la Z? No tiene clase para usar la Z. Hernando Galván, que tiren la estatua del Che y Fidel. No, tampoco, nada de eso, se tira nada. En Colonia Tabacalera y pongan uno... Ah, no, la agreguen. Que la agreguen. No, no se tire estatuas. Las estatuas no se tiran de nadie. Al contrario, que se queden ahí para que hagan el ridículo. No se tira. El arte no se vota. El arte se observa, se aprende de lo bueno y de lo malo. A ver. Saludos desde Ciudad de México. Bienvenido. El Tuerto de Catepec dice, si tan solo Rayo Rayo Roberto Díaz develaran mi cacharro, les daría roche. No, pero yo creo que el truco es que ni ellos saben, porque el día que ellos sepan se van a asustar. El choripán es de origen argentino, si no me equivoco. A ver. Rayo Rayo dice, saludos al satélite natural de la Tierra. Mire tú, Rayo. No, cállate. Cállate. No, cállate. ¡Cállate! No, ¡cállate, cállate! Tengo que aprender a imitarlo, hay que aprender. Hay que hacer un concurso. ¿Quién imita mejor a Rayito? No, ¡cállate, cállate! No, ¡cállate, cállate! Una voz así tiene. Había que hacer un concurso. ¿Y qué damos de premio? ¿No? Vamos a hacer un concurso. ¿Quién imita mejor a Rayito? ¿Qué te parece? No, cállate, una cosa así. Y el que imite lo mejor, el que salga más perfecto, podemos conseguir un software para que lo diga y le damos un premio, ¿no? Que puede ser una invitación a al parque temático de Ecoloco que vamos a abrir con Marito en Monterrey. En Monterrey. Nos vamos a asociar con Edwin, vamos a asociarnos contigo y vamos a abrir un parque, un restaurante temático, comida peruana, con sabores mágicos del Ecoloco, preparado por el Ecoloco. Sí. Incluye polvos de los conos. Polvos desérticos mágicos de los conos del Perú. Esa es la sazón para el nuevo restaurante temático, el Ecoloco, que vamos a abrir con Marito y con Edwin en Monterrey. ¿Qué les parece? ¿Va la idea? ¿Va? Antonio Moreno dice, llamándote de esa forma solo parecen niños de kinder. Si yo no sabía qué era el Ecoloco, pero ahora me doy cuenta y me doy cuenta. Pues, bueno, en todo caso, yo creo que cualquier persona medianamente inteligente, medianamente recorrida y o estudiada, que los escuche un ratito, pues se da cuenta de que en realidad tiene que ver con un infantilismo de parte de ellos, lo cual hace que yo me ría de Sao Paulo. Aquí, ahí queda demostrado su inmadurez mental y emocional, sobre todo la segunda. Mario, en ese canal todos morimos por Rayito. Acá yo no, ¿eh? Tú serás, yo no. Yo solamente lo utilizo para generar más rating, nada más. Rayo Rayo, mira tú. Lo cambio de corrector, así me gusta, sígueme trolecí. Pero mira tú si el Spider es tu amigo Roberto Díaz, que entra acá con esos nombres. Y tú ya sabes que están haciendo diálogo para qué. Están aburridos. Se durmió el Ecoloco original. El loco Ecoloco original, Cocoloco. El Cocoroco. Se aburrió. Está aburrido, bueno, para variar, ¿eh? Para variar. El hecho de que ustedes vengan más aquí, que mi gente vaya para mi gente, digo, ese como bueno, como si fuera dueño de mi gente. Es porque este canal es mucho más entretenido. Qué lástima decírtelo en tu cara. Rayo, rayo, a ver, vamos a ver. Caifanes, maldita vecindad, Molotov, Café Tacuba, Maná, Plastilina Mosh, Control Machete, poco, pero de clase mundial. No tanto mundial, la latinoamericana nomás, papito, ¿eh? Porque Thalía le da 10 vueltas a cualquiera de esos que están ahí y es pop. Y la Thalía te la conocen hasta carajo en Filipinas, en Malasia, en la India, todo. Así que no, papacito lindo, por si acaso. El pop mexicano es 10 veces más conocido en el mundo que el rock mexicano, por si acaso. Conocido, ¿eh? Calidad, eso ya es otra.
Entre gustos y colores no han escrito los autores. Lo que uno puede hablar de música es qué es lo más escuchado, lo menos. Ahí sí hay un número y una cifra que te lo dice. Tú anda, pregúntale a un habitante de Timor el Este, ¿qué cosa es Plastelina Mosh? Y vas a ver dónde te va a decir. Anda, pregúntale quién es Talía. Hello. El tuerto de Catepec. Rayo, rayo, dile a tu patrón la tartamuda que abra la cámara. No la va a abrir la cámara. Porque si abre la cámara, sale esto. ¡Tortas y retortas! Eso, si abre esa cámara, sale así. Tortas y retortas. ¿Y por qué dice retortas? Tortas y retortas. A ver, ahí está, que abre la cámara, va a abrir la cámara. ¿Cómo se te ocurre? A ver, el blue jazz es alcohólico. Dice, ay, mira tú, Elote, ¿por qué le dices alcohólico? ¿Cómo en ese canal se insultan por esas cosas, no? Que cae la risa, que cae la risa. Y es una cantina. ¡Ay, es drogo! ¡Es marihuano! ¡Es borracho! Ellas son todas las señoras con clase. Todas son señoras con clase. La misma clase de rayito. ¡Qué horror, terror! Dice. Hablando del rock mexicano. Ah, el Tri, claro. Claro, el Tri. Creo que el Tri es el que más se escucha en Perú en mi época. Después no, porque después sí esos... Café Tacuba es más, pues, ¿no? Pero en mi época, que Café Tacuba creo que no existía, en los 80 era el Tri, de los que yo he presenciado, el primero que llegó así fuerte. Hicieron concierto en el Perú, se escuchaba en las radios, en todo, tú escuchabas por todas partes el Tri de México. Y tenía un cassette que salía el mapa de México como si fuera una guitarra, y pegaba justo la forma del mapa de México como guitarra. Rayo, rayo, dice. Spider, ya te estoy ubicando. Tú sigue, ves, él es el, no, él es el mafiosazo, el pato, el mafiosazo. Eso aprenden en la mañanera, pues. Ahí aprenden esa clase, esa forma de manejarse con el mundo, la aprenden en la mañanera. La venganza. Voy a averiguar, voy a saber tu dirección, te voy a asustar, te voy a meter miedo, te ruco, concha tu madre. O no, Juan Carlos. ¿O no? ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! A ver, ¿qué horror? Dice Pedrito del Tri. ¿Quién es Pedrito del Tri? El día que discutían sobre Mon Laferte, Mon ya no necesita tanto de Chile. Ella ya es más de aquí, ella es más de... Ay, no sé, Mon Laferte a mí no me gusta. Punto. Y aparte, no me gustó nunca. Pero encima cuando hizo todo, cuando su país estaba destruyendo... porque su país se estaba destruyendo, casi una guerra civil llegó a haber ahí, la policía contra la gente mierda, la comadre metió más leña al fuego. ¡Qué horror, qué horror, qué horror, qué nivel! ¿Para eso sirve el arte? ¿Para meter más leña al fuego? Mira esto. 30 pesos, 22 estaciones quemadas. ¡Qué linda, Mon Laferte! ¡Me encanta tu talento! ¿Puedo comprar un disco tuyo para romperlo en tu cara? Continuamos. Guadalupe Sánchez. Hola, Roberto, bienvenida. Gracias por estar ahí presente. Rogelio dice, Roberto, dices que no sabemos de Argentina. No, tú no sabes de Argentina, el resto sí. Chao, bye. Ciencia, sí recuerdo esa serie. ¿Cuál serie? Odisea Burbujas. ¿Tú habías nacido? Yo creo que la edad de Ámbar es un misterio, ¿ah? ¿Eh? Yo no me atrevería a decir Ámbar un misterio, porque yo si veo Ámbar, yo ahí en esa foto, entre 7 u 8 años, por física, por la cara, pero es mentalmente 75 años. Pero físicamente yo no me atrevería a darle la respuesta, que es mucho menor de lo que uno cree, o viceversa. Un besote enorme, mujer. El tuerto de Catepec dice, ¿quién es esa histérica gritando? ¿Cuál? ¿Esto? No, cállate, cállate. No, cállate. Ay, qué divertido que es hacer internet. El internet. Qué divertido es hacer el internet, trabajar en internet. Continuamos. Hernando Galván. Gracias a tus videos descubrí la India. Muchas gracias a ti por verlos y por ponerle like, porque nadie los ve.
Y me parece un país espectacular y milenario. Qué deseo conocer y también qué huevotes tienes para grabar en pantalla. Papito lindo. Así es el Ecoloco, el loco Ecoloco. Se ríe Guadalupe, esa es la idea, Guadalupe. Usted sí le saca buen provecho a estas transmisiones en vivo. Eso es lo que hay que hacer. Divertirse, reírse de la vida. Si no, ¿para qué se vive? Rogelio dice, muchos confunden el capitalismo. Tú no tienes idea de nada, chochera. Tú no sabes nada. Alf Romario, rayo rayo es neurótico. ¿Qué? No me digas. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a ver Rayito qué dice. Me parece perfecto el concurso y también uno de botargas de Roberto. Ah, bueno. Ahí vamos a ver qué nivel hay en la interpretación y en el deseo y en el histrionismo de los participantes. Botargas, ¿por qué botargas? Ah, botargas es disfraces. Para mí botargas, lo primero que se me viene a la mente es como botanas. Lo primero, pero, ya después, y se me acude, ¿sabes lo que veo en la cabeza? Un montón de aceitunas de botija. En el Perú tenemos aceitunas de botija. Yo no sé si hay en otros países, pero la palabra botarga, y no de ahora, por supuesto, desde la época de que le decían a la señora Xochitl botarga, lo primero en la mente se me ve un barril lleno de aceitunas de botija. Pero no, pues botarga es disfraz. Rayito, es lo que quieres, siempre has podido. Ojalá que suban tus vistas y la gente vuelva a tu canal y más gente se suscriba, porque en realidad últimamente están dando lástima y pena, ¿o no? Belén Tintín. Todo el mundo habla pestes de ese canal de Rayito. Rayito, tu canal, todo el mundo habla pestes. ¿Para dónde voy? Todo el mundo habla pestes de ustedes. Llegarán a cumplir sus metas de llevar cultura. Cultura alturada de gente preparada. A mí me da risa cuando la gente dice, es gente preparada. Siempre. Aquí en el Perú también en las elecciones. No, si es gente preparada. Hay que votar por gente preparada. Decir gente preparada es como decir cabello en lugar de pelo. O como decir ¿cómo se me está huevada? ¡Ay, prima! Ella sabe todas esas cosas. Mi prima. Sleep. En Chile dicen sleep. Qué horror. Estos chistes no sé. Es que ayer estaba en la reunión de primos. Pues por eso en público no, porque después van a decir que somos colonialistas. Pedrito. Cuando llegaron los españoles no había ni argentinos, ni peruanos, ni chilenos, ni ecuatorianos. Porque no existían como países, por lo tanto no existían. Ah, no, por supuesto. Todos llegamos a ser bueno, no nosotros, ¿no? Gente que vivía en esa época, llegaron a ser un solo país. Salud por eso. Continuamos. Solo habían pueblos originarios. No tan originarios, papacito lindo. Porque han habido migraciones, conquistas y luchas, no sé en tu país, pero en mi país, muchísimas. En Mesoamérica también. Todo lo mismo que pasó en todo el mundo en la historia, que todos han comprendido y todos se sienten orgullosos de su antepasado, pasó acá. Pero aquí hay un sector de la población que por suerte cada vez es menos, de resentidos, que es lo que no entienden un poquito lo que es la historia de la humanidad. Gente que por su ego imperial, milenario, se sienten que están sobre el resto de la humanidad. Todo el resto de la humanidad entendió lo que significa la fusión, lo que significa la conquista, lo que significa el triunfo. Pero este grupete no entendió. Somos parte de unos y de otros. ¿Te joda o no te joda? Continuamos. Roberto, dile al Tartabuda y verás cómo lo hace trinar de cólera. ¿Qué cosa? No entiendo. Todo el mundo conoce a Maná. ¿Ah, sí? Ah, mira tú. No es mi experiencia. ¿Tú le has preguntado a alguien de Timor-Leste si conoce a Maná y te han dicho que sí? Mira tú. Ah, no. Cuando yo estaba en Timor-Leste, les pregunté y me dijeron, Maná, no. No lo conozco a Maná. Pero a ti, a Alf sí lo conocía. Ah, no Romario, ¿no? Alf, el de la serie, él sí lo conocía. Pero a Alf Romario no. Estaré escuchando, Guadalupe, por favor. Mire quién apareció en Esterín.
Bienvenido, caballero. Rayo Rayo dice, señora Guadalupe, ¿cómo le gusta a usted el salseo? Mira tú, el Rayo con clase. Eso es un comentario, según Rayo, con clase. Llamar a alguien señora Guadalupe. Esa es la clase de Rayo. Señorita, señorita. Él ya cree que por decir señorita, señorita, ya es con clase. Ese es Rayo. Señorita, señorita, ya es, ¿no? Señora Guadalupe. Señora, oh, señora. Ah, ya. Él cree que por decir señora, ya es señora. Eso es clase para Rayito. Está bien. Nadie es dueño de la verdad, Rayito. Hola, Rayo. Sí me divierte, por supuesto. Listo, es hora de ver una buena película. No, pero quédate acá para que duermas, pues si mañana tienes que trabajar. ¿A qué hora te pasa a recoger el helicóptero, el que te va a llevar a la reunión en Santa Fe? Pasan temprano, ¿no? Para recogerte o tarde. Tú tomas desayuno donde, en el helicóptero. Que descanse, compadre. Sueño con el Ecoloco. Listo, es hora de ver una buena película. Él ve buenas películas. Eso también es clase. Hay gente que dice, listo, es hora de ver una mala película. ¿Por qué la gente dirá, voy a ver una buena película? Un poquito redundante, ¿no? ¿Eso es clase también? ¿Hablar así? Para tener clase tiene que hablar más minimalista, creo yo. Voy a ver una buena película. Bueno, está bien. Es que a veces ves huevadas, pues, ¿no? Aquí sobre todo. Al Moro dice, Llorana Corúa, Llorana. Llorana es el saludo pascuense. Hola, es como decir shalom en hebreo. Llorana. Y Corúa sí no sé, pero debe ser igual. Debe ser algo a todos. Llorana Corúa. Rogelio dice, Roberto, las destrucciones que hubo en Chile durante las manifestaciones las hizo el mismo gobierno para usar. Ah, claro, fue de Piñera. Piñera, Kast, Matei y Rayito. ellos fueron los destructores, los oligarcas chilenos. Ellos mismos fueron y rompieron las 22 estaciones de metro y los 15 supermercados, 20 supermercados saqueados. Ellos fueron los que hicieron eso, claro. Siempre son ellos. Toda la vida. A ver, Nesterín, qué divertido es el YouTube. Divertidísimo. Claro, Roberto, yo me divierto mientras otros sean más, por supuesto. Hay que divertirse nomás. Hay que reírse de Janeiro. Nada más. Silver dice, buenas noches, Ecoloco. ¿Quién es el Ecoloco? No, el Ecoloco es un personaje. Pero todavía no me he disfrazado de Ecoloco. Pues cuando me disfrace de Ecoloco, ahí me puedes decir Ecoloco. Por ahora dime imbañable nomás. Que le encanta la esclavitud y la explotación económica por parte de las clases altas hacia las clases pobres. La verdad, no, ese es el Rayito, que él dice que hay que hablar como la clase alta, hay que tener clase para hablar conmigo, dice. La verdadera naturaleza del capitalismo es en regulación. Eso. El Rayito es así. El Rayito tiene clase. El Rayito tiene clase. ¿De qué? No sé, pero tiene clase. ¿Qué clase de... Silver dice... Y encima es el arte de amar a países tan genocidas y asesinos como Estados Unidos. Sí. Uy, me muero, tu cerebrito está pero lindísimo. Wonderful King, como diría un amigo. Wonderful King. El tuerto de Catepec dice, solo imagínese a Rayo Rayo haciendo transferencias millonarias en Wall Street con ese temple. Ah, claro, con el cállate, cállate. Ah, no, al contrario. Si hace, necesita ser así. No, cállate. Cállate. No, cállate. Muy bien, continuamos. Mr. Cholo Caballero, bienvenido, gracias por estar ahí presente, as usual. Guadalupe, me gusta aprender cada día algo diferente. Bueno, por supuesto, claro que sí. Estamos nosotros en la mejor etapa de nuestras vidas. La jubilación, el aprendizaje para usarlo poco tiempo. En toda la vida no aprendimos, vamos a aprender ahora. Rogelio dice, Roberto, el que no entiende la historia eres tú.
Porque primero la historia está escrita por bandoleros de Europa sobre lo que es hoy América. O sea, tú crees lo que chucha te da la gana, es tu felicidad. Como dije en el canal de Belén Tintín, cada uno con su personalidad, su experiencia de vida, pero sobre todo su propia inteligencia, entenderá la historia. Punto. Nadie más te va a hacer entender nada. Que tu dolor o tu alegría definan tu vida. Nada más. Si tú quieres creer que eres producto de un sufrimiento milenario, jódete. Si tú crees que tú eres producto de la mejor fusión de lo mejor del planeta, diviértete. Tú decides. Es el libre albedrío, compadre. Yo ya tomé mi decisión. Y como vivo una vez, quiero vivirla feliz y no sufriendo. Ciencia e idiomas by Amber. Está bueno el audio para timbre de llamada, claro. ¿Cuál? No, pues. Pero como que cállate, no vas a querer contestar. Me callo y cuelgas. hay que seguir haciéndole track a Rayito para otro divertido audio. De Rayito, nadie sabe para quién trabaja. Spider. Señora, va con el apellido, nunca con el nombre. Eso es clase, no entiendo. Pedrito. Mentira. La destrucción del metro fue organizada por grupos de extrema derecha. Ah, no, de extrema izquierda. Ah, por supuesto. Ah, no, de extrema izquierda no. La destrucción del metro puede haber sido así, pero quienes destruyeron fue la gente de a pie de la calle. Eso nunca se olviden. Porque si le van a empezar a echar la culpa a Cuba solamente, si le van a echar la culpa solamente a los organizadores, el resto va a volver a destruir. Ahí la culpa fue de la gente que no entendió que esa miseria humana de la violencia no es un camino para lo solucionar nada. Eso era antes, ahora ya no se puede. Ahora hay que pensar, ahora hay que dialogar, ahora es la diplomacia, se lleva más. Ahora la hipocresía de las partes mata menos gente que la sinceridad. Mucha sinceridad y se mueren, porque las necesidades y las injusticias están por todas partes. Va a depender de la inteligencia si quieres salir adelante o ahogarte en el dolor de la vida real. Continuamos. Pedrito. Habían sido más allá de lo justo. No entiendo. ¿Por qué le dicen Ecoloco país? ¿A quién le dicen Ecoloco? ¿Qué cosa es Ecoloco? ¿Por qué dices Ecoloco? ¿A qué te refieres con Ecoloco? Gato Negro. Que suba Rayo a debatir. ¿Qué tema de debatir? Estamos hablando del Ecoloco. ¿Qué, por favor? Sergio Céspedes. El Rayo dijo que no le gusta Chespirito. Y que México debe de... No hables mal de México, Rayito. Ah, no me gusta el Chavo. Estás hablando mal de México. Así son en México. Cuidado. Los fanáticos de Chespirito, que deben ser cuatro gatos locos en México, te van a decir. A mí me han dicho así con Morena. No te gusta Morena. Odias a México. Así me han dicho. ¿Aplicará lo mismo con Chespirito o no? O ahí no hay ese problema. Ahí no hay ese complejo. Y que México debe de pedir disculpas por enviarlo a Sudamérica. No, México no lo envió a Sudamérica. Ellos mismos y su esfuerzo se ganaron el cariño y el amor de todo un continente. Y en otras partes también. Con la clase se nace. Eso nunca lo va a entender Rayito. Y no se preocupe, Guadalupe, porque no se discute. Pero estamos de acuerdo con... Pero lamentablemente... No, sí se puede, así se puede, no. Yo antes creía eso, pero yo creo que sí. Uno aprende, sí, por supuesto. Pero todo va a depender que lo que ves, a dónde llega. Si lo que ves llega a un cerebro envidioso, veas lo que veas, será para peor. Y mientras mejores cosas veas, peor será para ti, porque tienes un cerebro envidioso. Pero si tu cerebro no es envidioso, tu cerebro es un cerebro arribista, o como dice el dicho, como dice tu tío, aspiracionista, ahí lo tomarás todo con mayor inteligencia y pragmatismo. Y hay una gran posibilidad que tus hijos te lo agradezcan para toda su vida, y tus nietos también.
Continuamos. Pedrito dice, Boric también dijo que Piñera había sido un demócrata desde la primera hora. ¿Eso lo dijo cuándo? Cuando ya era presidente. Pero cuando era tirapiedras, no. Porque así es siempre. Manicte, bienvenida. Hola, Roberto. Una corrección. El cabello pertenece a la cabeza y a los humanos. El pelo a cualquier otra parte del cuerpo. En México sabemos eso y por eso lo utilizamos ambas palabras. ¿Y cómo se dice? ¿Aguacate o palta? Esa es una mañosería limeña, lo que yo he dicho. Y por eso lo vamos a dejar ahí nomás, porque mi idea no es divulgar la mañosería limeña. Mañosería limeña. Los limeños estamos locos. Ecolocos estamos los limeños. Silver. Ese tal Rogelio no está enterado aún que América precolombina no era para nada un paraíso. El mundo no es un paraíso ahora. Imagínense ustedes si va a ser un paraíso hace 500 o 1000 o 3000 o 5000 años. Hay mucha ingenuidad, pero sobre todo ganas de sufrir. Yo soy el pueblo sufrido. Eso es lo que le encanta a Latinoamérica. Sufrir por cualquier huevada. Silver. Es que dicen que a través del sufrimiento llegas a la vida eterna. Así me han dicho. Yo no creo. Silver. Ese tal Rogelio no está enterado aún que América precolombina no era para nada un paraíso y que existían muchas pruebas arqueológicas, que existían prácticas como la conquista, los sacrificios humanos, por supuesto, pero nunca te olvides que los sacrificios humanos, al menos los que ocurrieron hace más de 1200 años en los valles de la costa norte del Perú, eran en su gran mayoría voluntarios. O sea, estamos hablando de personas que tenían un pensamiento totalmente diferente al nuestro. Totalmente, no puedes tú. Ellos se suicidaban porque ellos creían que había una vida eterna. Y creían, eran consecuentes con lo que creían y se mataban. Consumían peyote y se tiraban en unos barrancos, en unas ceremonias para los dioses, para que aplaquen el fenómeno del niño. Lo hacían a voluntad. Juzgar hoy eso con los ojos de hoy se llama estupidez. Y lo hacen todos los días millones de latinoamericanos. ¿A quién cayó el rayo? ¡A mí! ¡A mí me cayó! Por eso tengo el copyright de eso. No, cállate. ¿Alguna vez creíste, Rayito, que yo te iba a hacer lip sync en tu vida? ¿Soñaste alguna vez? ¿Tuviste ese sueño húmedo mientras te dormías, cobijado por mis palabras en los videos que me has dicho que has visto? Mientras yo, mi voz, era un bálsamo y un somnífero para ti, ¿te hubieras imaginado que iba a ser yo lip-sync de ti? Lip-sync de ti. Este es mi lip-sync de ti. ¡Cállate! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico comienzo de la relación! Puta, ¿dónde está la huevada? Ahí está. A ver, Kevin Emanuel dice, Roberto Viajero dice, me he reído de ti desde cuando te cloné. ¿Tú me has clonado? ¿Por qué? No, pero sí que tú clonaste a ¿cómo se llama esto? A Jan Alberto. A ver. Y le dije al otro canal amigo tuyo que no te gustó porque no te dio de comer. Ay, sí, ya él ahora se hace, ahora él es todo. Él es, a ver, ¿cómo se llama ese canal? Ahora todo es él. Sí, papito, te voy a creer. De todas maneras. Cuando, ¿estás falto de cariño de amigos en Salt Lake City? Tranquilo, así es Estados Unidos. ¿Para qué te fuiste? Pues jódete. Por eso yo nunca fui. En Estados Unidos te llenas de plata, pero en algunos lugares hay menos amigos que otros. Si eres amiguero, no vayas a Estados Unidos porque vas a terminar como Kevin Emanuel, buscando amistad en internet y destruyéndola. Bueno, así es la vida. Guadalupe Sánchez. Exacto, Roberto. Yo trabajé para que mi vida sea feliz, por supuesto, y ahora ríete de Janeiro todos los días. Takamushishi dice, hola, estoy viendo los comerciales. Eso, muy bien, muchísimas gracias. Recuerden que si usted no le pone un like y no hace ninguna donación, jódase con la publicidad.
Tiene que, de alguna manera tiene que ser. Como a Roberto le excita que su país tan amado practique el genocidio, en mi país practica genocidio, no me digas. Y el robo de recursos en todo el mundo, mi país roba los recursos en todo el mundo, wow, ¿en qué país estoy yo viviendo que no me he dado cuenta? La base de su riqueza colonial, ay, qué horror, pura mañanera. Estados Unidos, el imperio más asesino. Uy, chochera. Este, el día que se entere que sus antepasados lo que eran, va a llorar sangre. Salud por eso. Vas a llorar sangre. El día que se entere que Estados Unidos compró territorio para no matar gente y no hacer guerras, a diferencia de los pueblos antiguos, por un tema de diferencia de tiempo. Un anacronismo, obviamente. Ese día probablemente no salgas a la calle. Te quedes llorando en tu casa. Porque ya no vas a poder sufrir nunca más gratuitamente. ¡Cállate! ¡Que me desesperas! No, es otra cosa. Ojalá le auspicien aunque sea un shampoo. ¿A quién? ¿A mí? Necesito shampoo. ¿Qué marca puede ser? Cualquiera. Que no contamine... este, el planeta, que sea silver. Ahora no se puede. ¿En qué mundo vives? Esas prácticas coloniales y esclavistas se siguen practicando por parte de imperios. Ah, sí, por supuesto. Tal cual. Ah, pero ¿cuál práctica? ¿La que hicieron los antiguos pueblos precolombinos o la española? Porque eran bien diferentes, ¿no? Bien distintas. Bien distintas. He visto hace poco el documental España, la primera globalización. Muy bueno. Delfín Pino, caballero, bienvenido. Ni la violencia física ni la violencia con las palabras como ¡ay, dale! Con él no pierde un segundo para mencionar a Milei. Él está esperando así dónde decir Milei. En todo momento. Tu castigo, este, Delfín, va a ser que votar en Perú una segunda vuelta por alguien que apoya las ideas de Milei. Porque el otro va a ser Antauro. Juan Alfonso, ahí te vas a curar por espanto, como me curé yo con el fujimorismo. Juan Alonso dice, el otro día leí que las selfies dejaron sin trabajo a los fotógrafos. ¿Y tú, Roberto, qué piensas? No. No, las selfies no dejaron trabajo a los fotógrafos. Porque la selfie es la selfie. Y la fotografía es la fotografía. Ahora se toman más fotos que antes. Porque ahora todo es... Antes, ¿no? Antes yo, para poder publicar una foto, tenía que ser buena la foto. Ahora ya no, ahora publico todo. Y puedo ganar de todo también. No, ahora se toman más fotos que antes. Los fotógrafos tienen más trabajo ahora. Ahora hay más... Porque todo es visual, pues. Antes eran algunos pocos. Era un periódico... Era un pasquín, ahora es todo. Tu vida entera es, no, ahora hay más fotos. Adiós. La fotografía, no, al contrario, ahora hay más. Y ahora hay diferentes tipos de fotografía. No. Rogelio, si Espíritu era cómico, sea payaso o sea de risa, no era un documental de la vida real. Uy, la inteligencia en un comentario. Silver. Roberto, ¿no está enterado de que las prácticas colonialistas y explotadoras sostienen a su tan amado capitalismo sin regulación? No estoy enterado. A ver, entérame. No estoy enterado. No violentar a las personas ni con la aleta de un delfín. Mira, no. A ver. Rogelio dice. Ahí está. El expresidente de Chile que según falleció en un accidente, yo tengo mucha duda. Ah, no me queda clarísimo. Pero tú debes tener dudas para otras cosas. Tienes certezas para estupideces y dudas para las cosas que no deberías de pensar. Max, no sé qué. Me encanta que la gente facha. Ahí está, ese es el resentido. Él es el que siempre quiere ser pobrecito. Dar clases de moral y de lo que el otro debe hacer o de cómo pensar. Y tú estás acá en primera fila para aprender un poquito, ¿no? Al menos un poquitito, pues, ojalá. No se dice cabello. Empieza por ahí. Anticomunista, anticapitalista. ¿Cómo confundir a las personas? ¿Cómo saber qué es el ecoloco?
¿Cómo saber qué es el tiempo? ¿Cómo saber qué es la envidia? La aspiración solo es una envidia de la vida misma. No nos mientas. La envidia es parte de la aspiración personal. Yo he leído mucho de este tema en una época, hace 20 años. Me dio por ese tema, porque era preocupante realmente. Y es lo que él dice, ¿verdad? Pero hay que tener clase, o no, Rayito, para mostrar tus emociones. Claro que sí. Hay que saber mostrar las emociones para no mostrar al mundo las bajezas humanas, que son parte del comportamiento del planeta entero y de sus habitantes. Es como, en pocas palabras y bien vulgares, todos cagan y mean, pero no en público. Esa es una frase de Melcochita. Taka Musisi, Melcochita style. ¿Ese libro Café Grueso de qué va? ¿Cuál libro Café Grueso? Café, no hay ningún libro café acá. Este libro no es café. Es guinda. Pero ahora que lo dices, la vez pasada lo mencionaste también. Se llama The Trouble Book. Un libro fascinante. Es un libro que te va a mostrar todos y cada uno de los países del mundo con sus principales, este de las Falkland Islands o las Islas Malvinas. Entonces, cada país del mundo tiene Botswana, es miles de fotos, Bulgaria, todos datos importantísimos de todos los... Mira, Colombia. ¿Dónde está Colombia? No veo acá. Colombia, puta madre, acá está. Colombia, por ejemplo. ¿No? ¿Dónde está? Colombia, que una foto no lo merece, no es muy buena la foto que digamos. Ahí está, más Colombia, su mapa. Y un montón de información. Por ejemplo, en una sola palabra, Colombia, chévere. Yo creo que sería bacano. Hay una cosa que se equivoca porque son gringos, pero no conocen tanto. Trademarks, o sea, las marcas, ¿no? ¿De qué está, por qué está reconocido, digamos así, Colombia? El café, Esmeraldas, Ciudades Perdidas, El Dorado y el fútbol. A ver, ¿de qué quieren? Vamos a ver de México, porque ustedes son la mayor cantidad de México. Vamos a ver de México qué dice. México, lindo y querido. Ahí está México. Mira qué tal. No, fotos más locas ponen a veces, ¿sabes? Porque es un libro más este. Ahí está, de México. A ver. Por ejemplo, in a word, en una sola palabra o una frase, que le vaya bien. ¿Es una frase común en México que le vaya bien? ¿México una frase también que le vaya bien? Yo creo que no. Yo, para mí, México, una frase sería un chingo, algo que tenga que ver con chingo. Qué chingo, ¿no? Algo así, con la palabra, qué bonito, ¿no? Qué chingo. Oh, pero aunque la que más risa me da a mí es, no mames. No mames, esa me da más risa. Pero un chingo, ¿no? O un montón, un chingo sería la palabra. O cuando dicen bonito, ¿cómo es también? Chulada. Chulada también, sería en una palabra. Y las trademarks, ¿no? Son mariachis, playas y costas, Diego Rivera y Frida Kahlo, telenovelas, y dice ahí telenovelas, cliff divers, los de Acapulco, los patitas que se tiran de Acapulco, revolutionary heroes, Rayito. Border towns, puertos, pueblos de frontera. Margaritas, los tragos de margaritas. Día de los Muertos y calaveras. Esos son los trademarks de México. ¿Quieren ver los trademarks de Chile? Vamos a ver los trademarks de Chile. Oye, ¿puedes hacer un programa con este tema? Está bonito. Vamos a ver de Chile, que son la más mayor cantidad de asistentes en ese canal. Y al final, por supuesto, de Perú. Pero de Perú es aburrido porque te va a decir... Trademark, todo. The whole world. Vamos a ver Chile. Ahí está. Chile. En una frase. Ah, qué rico. No hay que ver. No hay que ver. Chile en una frase. Ah, qué rico. No,
está las huevas, está las huevas. Chile, en una frase, sería ¿cómo está ahí? ¿No? Eso es distinto a como se dice en otras partes. Creo yo. Trademarks. El cóndor andino. El cóndor, ¿no? El cóndor en sí, por supuesto. Y condorito. Cowboys, dice. ¿En Chile cowboys? Bueno, los guasos. Pero han debido poner guaso, no cowboys. Cowboys. Allende, dice tú. Mira, qué roche, qué vergüenza. Pinochet. Ahí dice Pinochet. Microbuses, microbuses, mira, microbuses en Chile, bueno, el metropolitano, el no, el Transantiago. Magic realism, el realismo mágico, eso de los escritores. Street vendors, ambulantes en Chile, no es una, un trademark de Chile, ambulantes para nada, pero acá está. Vino, gran vino, vino sí, por supuesto, wine, no el vino. Michelle Bachelet, mira tú, la Bachelet está ahí como uno de los trademarks de Chile. ¡Qué vergüenza! Chile's first female president. Y ahora vamos a ver del Perú, señor. No, pero antes vamos a ver de Argentina. Primero los países invitados y después el dueño de casa. Vamos a ver Argentina, que son los países que más asisten en este canal. Sobre todo que participan. Argentina. En una frase, ¿qué tal? ¡Ay, nada que ver! Esa es una frase hasta la hueva. ¿Eh? A ver. Trademarks. Tango, obviamente. Mate, obviamente. Arquitectura colonial española, no. Sorry, pero no. No. Argentina es arquitectura contemporánea o republicana, francesa, no española. Por favor. Pero bueno, a ver. Los Perón, mira tú, Perón. ¡Qué vergüenza! Glaciares, por supuesto. Los Andes, evidentemente. Gauchos, of course. Charmingly inflated egos, falso. No lo voy a traducir. Charmingly, bueno, charmingly, pues, ¿no? Es como un ego inflado elegantemente, ¿no? Un ego inflado, pero elegante. Yo no creo que los argentinos tengan ego elevado. Ese es un cuento. Ese es para los que conocen a turistas y a empresarios que viajan afuera y se la creen, pero en Argentina la gente no tiene ego, la gente es bien sencilla en Argentina. Y tú te das cuenta por cuando los ves y hablas con ellos, no cuando te cuentan de ellos. A ver, comida, steaks, steak, carne, por supuesto, vino y la música cumbia, ¿quién lo diría? Mi abuela se vuelve a la tumba. A ver. Pero sobre todo mi abuelo que era fanático pues de Gardel y de todas esas épocas, bueno, no, nunca se enteraron que Argentina iba a la cumbia, pero se hubieran muerto del espanto. Muy bien, señores, muchas gracias por su presencia. John López, señor Roberto, ¿hasta cuándo seguirá hablando de México? Hasta el día que me muera. ¿Por qué? ¿No cree usted que ya le tocó mucho la puerta al diablo y puede tener consecuencias? No creo, en lo más absoluto. Ahora, ¿tocar la puerta al diablo es hablar de México? ¡Oh! ¡Qué espanto de pensamiento tienes! ¡Qué horror! Estoy hablando bonito de México para que la gente visite, huevón. ¡Tonto del culo! Como diría Manu. Manu dice, tonto del culo. ¿Por qué en España dicen tonto del culo? ¿Acaso en el culo hay cerebro? ¿Hay pensamiento? Tonto del culo. Qué horror. Tonto del culo. Qué raro. Rara palabra. Es que la gente repite las huevas, no piensa. A ver, el comunista dice, la aspiración también es un tanto envidiosa. Depende, todo depende de la inteligencia de cada uno. Y de lo que uno aprende en la vida a decir algunas cosas y no decir las otras. Pero nadie es responsable de la emoción de sentir. Somos responsables de lo que decimos, no de lo que sentimos, por si acaso. No se torture usted solo. Sergio Céspedes. Roberto, en Sudamérica llegó el programa de burbujas. Yo no sé Sudamérica porque yo no viví, yo viví en Perú nomás. Y yo en esa época no era tan viajero. En los años 70, finales de los 70, no. Mi primer viaje internacional fue en el año 1980. A Miami, cuando tenía 7 años.
6 años, porque fue el año que entró al colegio. Pero nada más, no sé lo que ha pasado en todo Sudamérica. A ver, Roberto, en Sudamérica, a ver, perdón, donde salí ese personaje, porque en México fue, no, en otro, pueden ser otro, en Perú mucho más famoso el Chavo que Odisea Burbujas, pero infinitamente. Yo creo, y no soy seguro, que Odisea Burbujas llegó a Perú por el cable, no por la televisión, que en esas épocas era la única que transmitía, ¿no? Que era la televisión o abierta o privada o pública. En la televisión pública no, la Telecanal 7 nunca pasó nada mexicano. El Canal 7, curiosamente, pasaba cosas o peruanas o japonesas a la escena. Bien curioso. Y seguro que algo argentino también debe haber habido. Pero mexicanas no. Mexicana en el Perú era la empresa privada, que era principalmente el Canal 4, que pasaba El Chavo, la mayor cantidad de telenovelas más famosas, las grandes producciones de Televisa y el Canal. De hecho, un momento perteneció a Televisa el Canal 4, si no me equivoco, o era accionista. Creo que hasta ahora, no sé. Ahí sí te mentiría, porque yo la televisión en realidad no es mucho que haya seguido en mi vida. Yo soy más de libros. ¿Escuchaste bien, Celis? Yo soy más de libros. A ver, está fabuloso ese audio. ¿Cuál? ¿Lo ponemos de nuevo? Mira, escucha. ¡Cállate! 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 Muy bien. A ver, continuamos. Te apuesto que mañana va a haber un audio en el canal de Rayito. Vas a ver, porque así son ellos. Y va a haber después... Te ponen el color, todo me imita, ya parezco Perú, que todo me quieren copiar. ¿Por qué será? A ver, ¿esa voz de quién es? ¿De Cerebrito Rayadito? No, de Rayo Rayo es. De Rayo Rayo. Y ahora va a denunciar este canal. ¡Han utilizado mi voz! Vas a ver, acuérdate. Mañana me va a ir el reporte. Y ahí me voy a enterar su verdadero nombre, Rayito. Así como se enteraron del nombre de Eulogio. Ahí me voy a enterar del nuevo nombre, Rayito. Ataturk. ¿Cómo se llama, Rayito? Ataturk Meknes. A ver, vamos a ver. Anticomunista. Ese cállate se parece al cállate si crees que la propiedad privada es un robo. ¿Tú crees que la propiedad privada es un rollo, compadre? Me da risa, más risa que la poetisa. Ah, mejor que la poetisa. Claro, es más nuestro, pues. La poetisa es algo foráneo. Pero esto se ha creado en este canal. Es parte del patrioterismo de Roberto Viajero Blogs. Ya es parte de acá. Si algún día va a haber un museo de este canal, va a haber un momento. Apriete el botón y va a salir acá el Rayito, que ya va a ser develado, gracias a la arqueología. Va a salir acá el Rayito y... ¡Cállate! ¡Cállate! Así va a salir. Joan López dice, una cosa si bien es cierta, el Rayo te admira y está ansioso de estar en tu canal. Deberías perdonarlo, pues. ¿Yo perdonarlo de qué? ¿Acaso me he peleado con él? No, yo no tengo ni que perdonarlo, ni él, yo a él, ni él a mí. Rayito es mi amigo. ¿De qué estás hablando? Si yo tengo un amigo en ese canal, es Rayito. Así de fácil. ¿Qué me va a perdonar de qué? Pues el tipo alias Rayo muere por estar de panelista en tu canal. No muere por estar de panelista en mi canal. Él muere por estar de panelista en el canal del Tuerto. Porque ahí hay más clase. Por el Tuerto. Taika Musishi. Ciencia y demás y Ámbar. Hola, Ámbar. Salúdame a Sirena. Muy bien. Ámbar no conoce a Sirena. O sea, se conocen acá, pero no se conocen en la vida real. Kevin dice, es un canal de un par de tu comunidad gay, ese era el canal. ¿Qué canal? No sé qué hablas. A ver. Joan López dice, el Rayo antes te llamaba Ecoloco. Está bien, pues. Pero desde que quiere estar bien contigo, se refiere a ti como el señor Robert. Ay, sí, como Guadalupe. A mí no me dice el señor Roberto, como dice el señor Robert, si el Rayo es mayor que yo. ¿Cómo se te ocurre que Rayo me va a decir, señor Roberto? Yo tengo 44, Rayo tiene 48.
como a ese señor. Pero desde que quiere estar bien contigo, se refiere a ti como el señor Robert. Y hasta ha dicho que tú no tienes culpa de nada, que todo es culpa de Liv. No. Si él dice que yo soy un fracasado como youtuber, porque él compara sus estadísticas de su canal conmigo, y ahí su conclusión es, él ha comparado así, él ve los analytics de su canal, ve los analytics de mi canal, y ha comparado, dice, Roberto Viajero es un fracasado. Así ha sido, así. Así de inteligente, Rayito. Pero sobre todo, así es su clase. Tiene ladilla, se le coloco también. Es una ladilla. Eres una ladilla de culo. Hermelinda linda. Saludos a todos. Muy bien, bienvenido. En el Perú, en México no dicen ladilla, ¿no? En Venezuela dicen mucho ladilla. En Perú también, pero no tanto. Pero en Venezuela todo es ladilla. Hermelinda linda dice. Frases de Le Coloco. Sonríe ahora que mañana te puede faltar un 10. Ah, están pues en el... ¿cómo se llama esto? En la introducción, que ahora la van a ver al final de la transmisión, salen todas las frases de Le Coloco. Claro, por supuesto. A ver, me hizo recordar el accidente del único hijo de Carlos Menem. ¿Qué cosa? A ver, todos se creen conocer la historia y se creen lo que le dices. Los supuestos arqueólogos, la historia real solo la conocen los que la vivieron. Las interpretaciones solo son eso, interpretaciones. Tú cree lo que quieras creer, cree lo que te acomoda tu vida. Tienes una sola vida. Tú decides si quieres sufrir o quieres alegrarte. Eso es parte de tu inteligencia. Eso es tu libre albedrío. Up to you. A ver, qué chido el otro parecía Finlandia o algo así. ¿A qué te refieres? Pedrito, Menem tuvo otro hijo con Cecilia Boloco. Ah, claro, por supuesto. No, sus esposas se casaron. Frase con loco. ¿Y a mí por qué nadie me pide un mugroso abrazo? Ah, en México usan palabras bastante mugroso, ¿no? Ahora entiendo por qué. No, pero es debe haber. La palabra mugroso precede a Odisea Burbujas, ¿no? Pero en el Perú no usamos mugroso. Mugroso es como alberca, ¿no? En el Perú dicen cochino. Sucio, cochino. Pero mugroso suena como que muy sofisticado. Mugroso. Rogelio, es distinto. Rogelio, lo que sí es un hecho es que la historia la escribieron los que ganaron. No, ese es el cuento del sigue sufriendo, si te gusta, da placer. Hay sadomasoquistas, así que también estás tú ahí. Hay placer en el sufrimiento. Hágalo usted si le da placer. Hueazo ya. Me gusta un chingo, claro. Esa sería la frase mexicana. Un chingo, claro. Frase de Coloco, a ver. Hasta yo me lavo las manos. Sátira para políticos. Ah, mira todo. Claro. Eso ya son las interpretaciones. Porque el programa no era para adultos. Que le vaya bien es una frase típica de México. Pero tan así característica. Puede ser. Hermelinda Linda dice. Vivimos en una sociedad donde si no te bañas, te dicen el ecoloco. Así es, por supuesto. Pero sobre todo en una sociedad donde el dueño de un canal de internet que vive mugrosamente, probado con fotos, tiene la concha de transferir todo eso a su peor enemigo, el loco, ecoloco. Takamusishi, cuando contesten teléfono digan acá, decimos aló. ¿Oh? Ah, el fuchi, el ecoloco decía fuchila, no es fuchicaca, no era de AMLO. Ah. No, fuchicaca es este, no, es del ecoloco. Puede ser, ¿eh? Uno nunca, a veces son cosas que salen ahí en la televisión y uno no sabe. Y llega por otras partes y acá Perú o Latinoamérica llega de otra manera. En México tienen que haber inventado y creado un montón de palabras así por la televisión, por sus cine expresiones. Puede ser. Yo no lo dudo. Ni por un momento. ¿Qué editorial es? ¿De qué? Ah, de Lonely Planet. ¿Quieren ver Lonely Planet? Oye, yo tenía un montón de cosas para mostrarles. A ver, vamos a mostrar de qué le he buscado acá. De Odisea Burbujas. Mira, la página oficial de Odisea Burbujas lo pone por el tema del que ha fallecido el actor, pues, ¿no? Claro que sí. Mira que esta Gloria ya apareció. A ver, Odisea Burbujas dice Club de Fans Oficial, mira esto. Y han puesto esa foto como... Por el tema, ahí está, ¿ves? Buen viaje, Humberto Espinosa.
muchas gracias, ¿no? Ahí está, mira la gente bien chévere. Años de felicidad, le han puesto ahí su... Ah, mira, poquitos comentarios. Pero por lo general la página tiene un montón de gente, ¿ah? ¿Eh? Esto es porque es reciente. ¿Dónde está acá? Por lo general, hay mucho tema con el... ahí está el señor, ¿no? Ese es el caballero. La última vez que lo vi fue en La Hora Nacional, un programa de televisión mexicano. Te quiero mucho, Coloco. Gracias por estar en mi vida llena de odiseas y canciones. ¡Eso! Mira, Lupita Magobe dice... ¿Cómo olvidarlo? Me acuerdo que cuando ando por pequeña y no quería bañarme, mi mamá me decía entonces, le voy a hablar al Ecoloco. ¡Qué buena! Como el cuco. Claro, ha sido parte importante. ¡Uy, qué loco! Yo no sabía que era tan importante para la mente de algunas personas. Ha sido un personaje muy importante para los niños setenteros y ochentas. Que es mi generación, pues. Justo. Me encantaba Ecoloco. Me hizo feliz mi infancia. El villano más malo, pero con el corazón más grande. Mira tú. Reír. Gracias por hacernos reír. Gracias por tantas horas de alegría que diste a mi infancia. Mira la cantidad de gente cómo le escribe, qué loco. Que en paz descanse. Gracias por hacernos muy felices y lo agradecemos con todo el corazón. Pero la gente habrá pues aprendido, ¿no? A respetar el medio ambiente, a no tirar la basura, a bañarse, los niños a bañarse, ¿no? A tener costumbres, higiénicas, de salud, cepillado de dientes, que todas esas cosas que los niños tienen que aprender, ¿no? Claro que sí. Tan sencillo su personaje, pero tan significativo. Mira, tú marcó bastante, mucha gente, qué loco. Descanse en paz. Decía, no se bañen, ahorren agua, claro. Que en paz descanse. Gracias por regalarme tantas horas de risas, emociones y, ¿por qué no?, de tristezas. Que pase con mis sobrinas viéndote a ti y a las burbujas. Oh, él era el Ecoloco, no tenía gusto de conocerlo. Ahí está el señor. Bueno, pero este es un Ecoloco ya 40 años después de su papel, ¿no? Ese señor ahí es el jubilado del actor que interpretó, ¿no? 40 años después. Él lo actuó cuando a la mitad de su vida, probablemente. O menos. Este señor habrá fallecido, pues, ¿cuánto? De 70, 80 años. 80 años, creo, ¿no? La mitad de su vida hizo el papel del Ecoloco. Qué diversión, un actor que tiene que haber trabajado en mucho tiempo, en México. Ahora vamos a leer su historia. Todo tenemos acá de él. Ecoloco ídolo. Pero no puedo poner nada porque todo tiene copyright. Aforro de copyright en medios. Todo es así. Acá está la página. El Ecoloco tiene su página, su club oficial de burbujas. Imagina que despiertan de los 80s. ¿Qué es lo primero que harías? Mira tú. Ahí está. Ahí está la gente tomando su foto con el Ecoloco. Acá en la Argentina, mira, siempre decimos que la infancia es la patria del hombre. ¡Wow! Y en eso estaba pensando hoy cuando veía los numerosos y muy emotivos homenajes al querido y entrañable Ecoloco. Mira, de Argentina. ¡Wow! Alguien que entretuvo y divirtió a tantas generaciones de mexicanos y latinoamericanos, que nunca lo vamos a olvidar. Vayan estas breves palabras como un reconocimiento a Humberto Espinosa y su emblemático personaje, que quedarán eternamente en nuestro recuerdo. Aquí te da a entender que en Argentina sí lo dieron. En el Perú no. Que yo sepa. Yo no sé. Pero en Argentina sí lo dieron. Mira, hay un argentino que ha escrito eso. Acá está otro. Mira tú qué buena esta. Resulta que los burbujas del... Esta no es por el tema del fallecimiento del actor, porque es de hace tiempo. Esta era como la más intelectual, ¿no? Hay una frase bien chévere que le he visto a ella. Ahí está, mira, le coloco. Y el gatito mimoso. La cucaracha de las patas chuecas. Bueno, ahí está. Es todo un programa bien chévere, bien bacán, muy bien puesto, como todas las cosas que los mexicanos nos tienen acostumbrados a hacer. Sus producciones televisivas. Esto es televisión. A ver, vamos a ver un poquito más de la historia de este caballero, del señor Humberto. ¿A dónde está? Ahí está. Pero todo esto empezó con Odisea Burbujas. Era una serie de televisión mexicana dirigida al público infantil, o sea, a Leo. Creada por Silvia Roche y dirigida, mira, por Enrique Segoviano, que es el mismo que dirigía todo lo de Chespirito, ¿no? Enrique Segoviano. También conocido por su participación en El Chavo el Ocho, ¿no te dije? El Chapulín Colorado y Chespirito. Fue producida y emitida originalmente por el Canal de las Estrellas de la televisión mexicana entre el 79 y el 84, y transmitida con nuevos actores y personajes
en el 2003. Ah, mira, volvió el Eco Loco. Eso debe ser lo último, ¿no? Originalmente en un programa de radio, alucina, qué loco, que se transmitía por la estación XEBAM cada sábado con duración de 4 horas. Radio para niños. Y los niños escuchaban radio. Qué loco, ahora le pones un radio a un chivolo y ni sabe lo que es. Qué loco. A ver, desde entonces se transmitió de forma ininterrumpida hasta 1984, cuando el programa finaliza emisión a favor de El Tesoro del Saber, pero continuaron transmitiendo repeticiones del programa. La serie de capítulos unitarios cuenta las aventuras del profesor Mamelowski y sus antropomórficas creaciones, o sea, animales con formas humanoides, antropomórficas. Patas verdes, mimoso ratón. Este es el mimoso, gatito mimoso. Mafafa musguito, pistachón zigzag. Juntos, viajan a través del espacio y del tiempo. ¡Ah, ellos van viajando! Viajes intergalácticos. El Ecoloco era viajero. No, el Ecoloco era el que jodía, ¿no? Él no viajaba. A ver. A través del espacio y del tiempo, conociendo y explorando el universo, a la vez que intentaban librarlo de las amenazas del Ecoloco. Ah, mira tú. Un villano cuya especialidad y único objetivo es la contaminación del medio ambiente, cuyo lema era mugre, basura, smog. Mira tú. Yo creí que era cállate, cállate, cállate. En el año 2003 se realizaron 26 capítulos de una nueva emisión de Burbujas y se transmitió por el canal 2 de Televisa, repitiéndose la serie completa en 2 ocasiones por más del mismo canal. Burbujas es un concepto de diversión y entretenimiento infantil con proyección internacional, cuyos personajes, contenido y objetivos hacen posible que se abra un abanico de múltiples alternativas de difusión y comercialización a través de programas, productos y eventos. Tienen todo. La serie, de gran popularidad en varios países de América Latina, también ha editado 5 discos con sus canciones, además de las revistas de historietas. El 1 de febrero de 2018, Canal 11 anunció el regreso de la serie televisiva bajo el nombre Planeta Burbujas. Mira tú. A ver, vamos a ver los personajes. Mamelowski, científico, inventor moderno y vivaracho. ¿Cómo que vivaracho? Criollo, diríamos en el Perú. Experimentador e investigador incansable, a veces impaciente y distraído. Creador de fabulosos inventos que permiten viajar por el espacio, el tiempo y el mundo de la imaginación. Tiene gran sentido del humor, promueve el ahorro y el buen uso de la energía eléctrica. Su pasión, la cosmología y la historia del universo. Es casi miedoso, aunque no admite con usar pretextos muy atolondrados. Se exagera su muestra de valor. Mira tú. Patas verdes. Sapo galán y simpático, aprendiz de científico, elegante y caballeroso. Ah, ese rayo, ese rayito, por lo de elegante y sobre todo caballeroso. ¿O no, Lupita? Cuidado con esmero a su ahijado mimoso ratón. Ah, ese es con patas verdes, su ahijado mimoso. Es bonachón y casi bromista, paternal, tierno, cariñoso, responsable, ecuánime y paciente. Hasta que pierde los estribos. Es defensor y protector de los débiles. ¡Ay! Ese es ya sabes quién tú. Pero no tan valiente y decidido, también el mismo. Sueña con ser un experto en ecología. Le preocupa el desperdicio y la contaminación del agua. Su gran amor, el planeta Tierra y el col. La col será. A ver, mimoso ratón. Ratoncito travieso y juguetón. A veces terco e insistente, pero muy tierno y querendón. Ese es Liver. Por lo de terco, digo. Quiere ayudar a todos. Y sobre todo, es preguntón. Ah, ese no pregunta nada. Todo habla nomás. A ver. Es preguntón, curioso e impaciente. No, entonces es Goli. Curioso e impaciente y saberlo todo. Es muy listo y con gran iniciativa. Ah, eso no es Goli. Amante de los chocolates, Rocío y el queso. Le encantan las plantas y los árboles. Ah, ese como yo. Mafafa. ¿Y por qué Mafafa? Eso no, ¿qué cosa es Mafafa en México? Porque parece que iría Mafalda. Lagartija fotógrafa. ¿Qué? Lagartija fotógrafa, dice.
jovencita, moderna, extrovertida y audaz, independiente, emprendedora, creativa, libertaria, entusiasta, inquieta, decidida, trabajadora, pero muy impuntual. Ah, no, yo soy puntual. Es vanidosa. Yo no soy vanidoso. Tierna, melosa, coquetona. Oh, ese es el rayo. Muy femenina. Ese que... Muy, ese es este... Pague el atado. Cuida siempre de su apariencia y de su figura. Ese no soy yo. Le encanta bailar. Adora viajar. ¿Qué? Investigar y fotografiarlo todo. Tiene por enamorado a Patán Pilovich. Patán Pilovich, un miembro de la SIDA. ¿Qué será eso? Pistachonco. Vamos a ver el Ecoloco, el Ecoloco. El Ecoloco dice Rodendro Peluche. ¿Qué cosa es Rodendro? Rododendro yo conozco, pero Rodendro. Rododendro, ¿dónde vengo? Rododendro, creo que es una planta, ¿no? A ver. El villano número uno del programa. Tiene apariencia de brujo, pero no hace hechizos. No tiene magia, ni magia. Solamente la guardia... me muero. Solamente la guarida y sus cucarachas son así como asistentes. Ay, yo tengo mis cucarachas de asistentes. Yo tengo mis cucarachas de asistentes. Son grillos, porque no hay nadie que me asiste acá. Yo solo estoy acá. A ver. Solía causar problemas con el ambiente, contaminándolo y convirtiéndolo en un basurero. Pero sus planes siempre son arruinados por el profesor Memelowski, junto con sus asistentes, a quienes se le coloca llama ayudantillos de caricatura. Ay, mira tú. Así le voy a poner a mis panelistas. Ayudantillos de caricatura. En ocasiones. Es frívolo, como yo. No tan narcisista, a pesar de que le gusta ser mugroso. Detesta el agua y el jabón, como yo, y el shampoo. Es muy infantil, como yo. Flojo, como yo. Egoísta, como yo. Berrinchudo, como yo. Él y Memelowski eran amigos de niños. La historia de los ángeles caídos. Pero cada uno siguió su camino, lo aprecia y admira, aunque sea en el fondo, hasta que la mugre los separe. ¿Qué dices, Gabo, al respecto? Qué bueno, todo, mira, todo tiene sus temas, ¿no? Como hacen sus historias. Uy, ahí mira toda la información. Las mugres del Ecoloco. Al igual que el profesor Memelowski, el Ecoloco posee varios artefactos para seguir a los burbujos y hacerlos fracasar como rayito para que fracase. Y hacerlo fracasar en sus misiones. Algunos de ellos son la mugre guarida. Oye, esto es qué original. Es el centro de operaciones del Ecoloco. Esta es la mugre guarida. Bienvenidos a la mugre guarida. El Ecoloco posee varios, perdón, un lugar lleno de basura, gris y negro, por supuesto. La mugrevisión, mira tú, es una pantalla con cortinas negras que, además de tener la misma función de la pantalla del laboratorio del profesor, puede interceptar las llamadas de la pantalla de Memelowski. Mira, tú ese es el ¿cómo se llama esto? El Edwin, ¿cómo se llama? Emanuel, que es el de Salt Lake City. El mugrófono es un teléfono negro, antiguo, que sirve para comunicarse con cualquier villano, real o ficticio, cuando la mugrevisión se descomponía. Ese es el Telegram. El mugremóvil. Probablemente el más conocido de los artefactos del Ecoloco, por ser el más versátil. Pues ejerce las funciones de tobogán del tiempo y del popotito. ¿Qué cosa es popotito 22? ¿Qué cosa es popotito 22? Es un bote de basura con una sombrilla negra que funciona con cuerda y vuela o se transporta al tiempo o época deseada. El postre favorito del Ecoloco es... ¡Pulparindo! No. Cucarachas garrapiñadas. Mira, hubiera sido cucarachas chamoy. Es muy bueno, chamoy no es, no es este tamarindo. Cucarachas pulparindo. Ese era el postre favorito. En el caso de los cuentos, el Ecoloco no tiene la capacidad de viajar a ellos con sus elementos, por lo que cada vez que los burbujos utilizan el exprimidor de libros, el villano se mete a la máquina después de ellos. Mira, tú, actores de reparto. Ahí está el caballero, mira. Le coloco Humberto Espinosa Magaña, ¿ves? ¿De algún Roberto? No hay Robertos. No hay Robertos.
Maña, jefe Maxi Smog, sin ahí también. Discografía, película no han hecho de televisión, qué raro. Es raro. Película de televisión, película de cine no han hecho. Discografía, música nomás tenían, disco y referencias. Cuando era chamo, ¿qué es eso? La historia detrás del mito, dice, maña, la historia detrás del mito, a ver. Ah, pero es video, no disponible. Un montón de cosas también están así cortadas, ¿ah? Cuando era chamo. ¿Qué es esto? Oh, esto es seguro algún youtuber o un blogger venezolano. Ahí está, ¿ves? Debe ser un venezolano. Seguro que a Venezuela ha llegado, pues. Cuando era chamo. Ahí está. Así es, señores. Muy bien, señores. Entonces, ahora sí, esta transmisión en vivo corta, sin voz. Ayer haber estado una reunión de muchas horas y muy largo, me voy a ver con la obligación. Yo ya había pactado conmigo mismo y con el libre albedrío de hacer 2 horas de transmisión en vivo. Me encantaría estar más tiempo, pero mi cuerpo no me lo permite porque no tengo casi voz. Y después de hablar 2 horas ya estoy sintiendo el pesar. Señores, yo me despido de este video. Espero que les haya gustado. Espero que entiendan que si no saben algo que decir, por favor... No, cállate, cállate. Ya saben, si usted no tiene idea... Cállate. Muy bien, señores, entonces ahora sí, como les digo en todos los videos, nos vemos en la siguiente transmisión, o sea, mañana. Adiós.